Muy buenas, gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidísimos al segundo día que vamos a jugar durante esta semana a este fantástico GOI Medieval con todo lo que eso conlleva. Ahora vamos a hablar tranquilamente de lo que vamos a hacer en el día de hoy, de cómo quiero plantearme el hecho de, ya lo sabéis que ayer perdimos. Bueno, primero, muchísimas gracias a toda la gente que estáis ya 100% dentro de lo que es el streaming. Y primero, vale, creo que la mejor pole del mundo entero es señor Jimbo, muchísimas gracias por esos 16 malditos mesecitos compartiendo la suscripción por aquí. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. ¿Qué tal estás? Bienvenido. Y enhorabuena por esa fantástica pole. Mi precioso Nevala, por Dios, ¿qué tal estás? Bienvenidísimo, señor Pato, ¿qué tal estás? Bienvenido, señor Leónidas, ¿qué tal estás? Bienvenido, señor Pacorro, ¿qué tal estás? Bienvenido, señor Anson, ¿qué tal estás? Bienvenido y bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a toda la gente que estáis 100% ya del urqueo o 100% dentro de lo que es entrando ya dentro de lo que es el streaming. Oh, Dios mío, cuántas veces he dicho dentro. Y Mítico, ¿qué tal estás? Bienvenido, por Dios, bienvenidísimo. Vale, mirad, tenemos un tema muy importante en el día de hoy. Vale, pensad que ayer tuvimos un momento en el que, bueno, pues pasamos no el mejor momento dentro del juego. Ya lo sabéis, vino el señor Garillete. ¿Qué pasó? Pues que justamente llegó una partida de búsqueda a las horas de que el señor Gary, ¿vale?, que es Garillete, realmente viniese dentro de nuestro grupo, dentro de Villa Flanders. Entonces, tuvimos un pequeño problema, y es que la gente que vino a buscar a Gary era una gente muy bien equipada, ¿vale? Tan bien equipada que realmente nos destrozó nuestra población. Éramos 1, 2, 3, 4, 5, 6 personajes. Éramos Ansoni, éramos Jimbo, bueno, Jimba, Corel, Pechitos, señor Prime y Gary. Al final terminamos, si no recuerdo mal, seguíamos vivos Ansoni, Jimba y Pechitos. Entonces, yo os voy a dar la opción. Vosotros vais a decidir realmente lo que vamos a hacer. Señor Uther, ¿qué tal estás? Bienvenido. Os doy las dos opciones. La opción primera es cargar la partida tal cual estábamos, ¿vale? Con solo tres personajes. Solo tres malditos personajes. Con todas las dificultades que eso conlleva, ¿vale? Tanto su parte buena como su parte mala. O directamente podemos hacer lo siguiente. Justamente tengo una partida en el que, bueno, pues al final he conseguido cargar una partida previa en la que los personajes están vivos. Solo que, ¿qué pasa? Que realmente quedan 9 horas para que vengan otra vez los buscadores, ¿vale? Que venga esos, bueno, pues esos muy bien equipados tropas en los que realmente vamos a intentar enfrentarnos de nuevo contra ellos. ¿Qué queréis hacer? ¿Vale? ¿Qué queréis hacer? ¿Reiniciamos esto tal cual estamos en este preciso momento o aceptamos las derrotas? ¿Vale? Pensad incluso que puede ser que lo intentemos hacer otra vez y que nos maten más de 3 personas. Ya os digo que son bastante complicados. Vale, pensad que es un grupito bastante, bueno, pues bastante denso y muy bien acorazados, llevan a distancia, llevan cuerpo a cuerpo, así que lo que queráis. Es más, Ansoni, ya que tú formas parte del grupo, vale, tanto Jimbo como tú, y bueno, miento, como Pacorro con sus pechitos, decidid lo que os dé la gana. Vale, ¿qué os parece? ¿Reiniciamos? ¿Lo dejamos así con los 6? ¿Cargamos la partida de los 3? Porque, a ver, cada una de las cosas tiene su parte buena y su parte mala. Yo lo que diría es que lo que pasó, ya pasó. Vale, Uther, ya está. Lo que pasó, pasó entre tú y yo. Lo que pasó... No, en este canal siempre tenemos una... ¿Cómo decirlo? Tenemos una mecánica, ¿vale? Que realmente es la que siempre funciona. Lo que pasó, pasó. Así que lo siento muchísimo, pero Uther ha tenido la razón. Uther realmente nos ha dicho algo muy fundamental dentro de este streaming. Por más que nos duela, todo lo que ha pasado dentro de cada uno de los streamings en cuanto al tema de la historia o cagadas previa de barbas, pensad que prevalece. Por lo tanto, tenemos a Ansoni, tenemos a Jimba y tenemos a Pechitos. Ya está. No tenemos a ningún otro personaje. Vale, pensad que estamos en otoño. El invierno está cerca. El invierno está cerca. Que seamos 3 tiene su parte positiva también y su parte muy negativa.
¿Vale? La parte positiva es que realmente el tema de la comida podemos aguantar un poquito más, ¿vale? Porque pensad que tenemos, ¿cómo decirlo? Tenemos, bueno, tenemos reservas como para intentar aguantar con tres. ¿Qué pasa? La parte negativa es que tenemos que recoger todo, los materiales, los víveres, antes de que llegue el invierno solo con tres personas, ¿vale? Cultivar todo, crear todo 100%. Va a ser difícil, ya os digo que va a ser difícil. A ver, Uther, yo por mi parte también opino lo mismo. Solo que para conseguir cosas también va a ser mucho más difícil. Pero bueno, pensad que ha sido decisión propia de Uther. Si esto no sale bien, que sepáis que Uther tiene la culpa 100%. Vale, por lo tanto, hay que ir a su casa y hay que reventarle a abrazos, abrazos. Y Santa Cruz, ¿qué tal estás? Bienvenido. Vale, pues... ¡No! ¡No! ¡Anzoni se ha vuelto rebelde! ¿Qué dices? ¡No! ¡Anzoni, tío! ¡Pero Anzoni! ¡Anzoni, tío! O sea, me estás diciendo... Me estás diciendo... ¡Buah, tío! Y Jimbo también, de verdad, qué cabrones. Bueno, pues el único que nos queda es Pechitos. Realmente, el único que queda haciendo algo es Pechitos. Pechitos. Pechitos es nuestra salvación. O sea, ¿quién iba a pensar realmente? ¿Vale? Que un... Bueno, que es una mujer... llamada Pechitos, que es una monja atea, por cierto, iba a ser la que realmente nos iba a... Bueno, nos iba a... Es que no sé ni cómo decirlo. A salvar, por Dios. A ver, Jimbo, yo os intento tratar de la mejor forma posible, siempre y cuando sepamos realmente que tenemos limitaciones muy grandes. Yo lo intento hacer bien. Lo intento. Del dicho al hecho, hay un trecho muy grande. Creo que se ponen rebeldes cuando están muy tristes de contentos. Hombre, realmente pensad que han perdido a la mitad de la población. Éramos 6 y han perdido 3 compañeros. Por tanto, entiendo perfectamente, ¿vale? Entiendo perfectamente que los pobres Anson y Jimba estén tristes, por Dios. Y Goku en cuarta, ¿qué tal estás? Bienvenidísimo. ¿Qué juego más bonito? Hace que los juegos se vean mejor de lo que son. O sea, me emociona verte cada día, pues señor Goku, de verdad, siempre, como siempre digo, muchísimas gracias por tus buenas palabras que tienes siempre dentro del streaming. Espero que todo vaya muy, pero que muy bien, y un abrazo inmenso, por Dios. A ver, pensad que estar rebelde quiere significar, o significa realmente, que no puedo controlarlos, que van a hacer lo que le dé la gana, ¿vale? Van a hacer lo que le dé la gana, tío, lo que le dé la maldita gana, por Dios. Si no funciona bien, lo recibo con los brazos abiertos en LATAM. Bueno, Uther... Habrá que hacer una quedada para ir a hincharte a hostias. Bueno, me gustaría muchísimo más el hecho de hacer una quedada para vernos tranquilamente, ¿vale? Pero si hay que hacer una quedada para hincharnos a hostias, que levante la mano quien quiere ir. Yo. Uther, voy a por ti. Uther, voy a por ti. Con sus Pechitos puede ayudar a la Villa Flandre, aunque suene muy mal. A ver, es muy raro, en verdad. Vale, pensadlo. Tenemos a Pechitos. Pechitos. Pechitos va a salvar a Villa Flandre. Espero que realmente no sea gracias a sus Pechitos. Yo lo vamos a dejar ahí, ¿eh? Lo que pasó, pasó. Yo acepto las consecuencias. Perfecto, genial. Vale, entonces... Madre mía, si es que no sé ni lo que hacer. Es que vamos a dejarlos... Vamos a dejarlos que manejen solos. Porque Pechitos está... Está a tope, ¿eh? Pechitos está a tope. A tope durmiendo, digo yo. Me cago en lo... Están exhaustos, normal. Si es que no puedo manejarlos, macho. Tus colonos han perdido la conciencia. Podría deberse a lesiones o a falta de sueño. Y señorita Yachili, ¿qué tal estás? Bienvenida. Madre mía. Oye, el próximo personaje que tengamos será Yachili. Vale, pensad que nos hace falta una... Bueno, una persona mayor, una persona adulta, una persona con conocimiento y con experiencia a el hecho de criar. Vale, porque yo no quiero decir nada, pero Anson y Jimba... No me está gustando esto, ¿eh? Realmente no me está gustando nada de lo que estoy viendo. Mientras tanto, vale, ya se podrían unir a nosotros estos, macho. Lecia, Harold, Blake, Nicola, Mabel. A ver, yo no quiero decir nada, pero me fliparía realmente que se juntase Pechitos con Nichola. Vale, porque si le cambiamos el nombre es Micola. Pechitos con Micola. Sería curioso. Y encima lleva un traje de burro. Maravilloso. Micola con Pechitos y con un burro. Sería maravilloso. Micola, por Dios, quédate con nosotros. Tú piensas que tenemos a Pechitos, que es la única que realmente puedo manejar
para que te dé amor o para que te quiera un poquito más. Vale, pues nada, voy a intentar darle a esto un poquito más de velocidad. Ya os digo que estamos muertos, ¿eh? Vamos, yo no... Es que he pensado una cosa, ¿vale? ¿Puede ser? Vale, Jimba ha vuelto. Bien, Jimbo, te quiero. Te quiero ahora, ¿eh? Antes no. Antes no te quería nada. Antes no te quería nada, por Dios. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Vale, Jimba tenemos a esta. Bien, perfecto. Vale, Jimba, vas a coger esto. Bien. Vale, Jimba, por Dios. Pon comida por aquí o algo. Ah, vale, mirad, ¿qué tenemos? Vale. Tenemos los sabedules. Tenemos los sabedules, tío. Se sienten molestos. ¿Qué le pasa? A ver, pechitos. A ver, es normal que se sientan molestos con sus compañeros aquí. ¿Vale? O sea, yo no quiero decir nada, pero tiene a sus compañeros muertos tumbados donde comen. ¿Vale? Porque pensad que comen aquí. ¿Vale? Esta es la zona donde comen. Están comiendo mientras ven a... ¿vale? ¿Cómo es? Este es Prime, creo. Mientras está con... Vale, cadáver humano. ¿Vale, señor Prime? A Corel. Y el otro está por aquí. ¿Vale, Gary? Y luego tenemos... Madre mía, tío, es que... A ver, pero es que no se puede coger... O sea, no podemos cogerlos realmente... ¿Cogerlos realmente y llevarlos hacia acá o qué? Es que no entiendo mucho, tío. O sea, no entiendo muy bien para qué funciona esto. ¿Vale? Cadáver D. Ya, pero ¿cómo podemos llevarlo? O sea, ¿cómo podemos llevarlo? Prioridad para transportes. El problema es que están todos transporte 1, macho. Están todos transporte 1 realmente. No, esto realmente es para quitar. ¿Vale? Para prohibirlo. ¿Vale? Por lo tanto, efectivamente, está bien puesto, ¿vale? Está bien puesto. No sé, es muy raro, ¿vale? Pensad que realmente es un poquito extraño, ¿vale? Por no decir un tanto... Bueno, pues... Raro, creo yo. Vale, bien. Vale, entonces... A ver, mi pregunta es... Vale, Anzoni, has vuelto. Mi pregunta es... ¿Creéis que realmente... ¿Vale? Da un momentito... Vale, ¿será un bug? Yo creo que no. Yo creo que es que tienen prioridad más alta dentro de la recolección, creo yo, ¿eh? Tiene pinta. O sea, tiene pinta de que va a ser recoleccionar 100%. ¿Vale? Porque pensad que todo esto, ¿vale? Todo esto es para ello. ¿Vale? Porque pensad, mirad, tenemos a un Sonic, por ejemplo, construyendo esto. ¿Vale? Pensad que esto es muy importante también. ¿Vale? ¿Por qué? Porque necesitamos uno... El tema de la comida, ¿vale? Carne ahumada. ¿Vale? Pensad que la carne ahumada es muy necesaria para el tema del triqui-triqui. ¿Vale? Luego, supuestamente, deberíamos colocarla también aquí, que por cierto, era... Vale, era así. Mirad. Por ejemplo, por aquí tenemos cuero, coles, tejido de lino. Tenemos coles, tenemos abedules, tenemos carne cruda, tenemos col. ¿Vale? Pensad que realmente esto... Debería estar perfectísimamente bien para el tema del mantenimiento, ¿vale? Para que no se nos ponga malo. Porque pensad que una de las cosas más difíciles del juego es el tema de conservar bien los alimentos, ¿vale? Por lo tanto, lo que vamos a intentar es hacer esto, ¿vale? Es intentar que los... ¿Cómo decirlo? Que los alimentos, ¿vale? Estén en el mejor estado posible para que realmente dentro del invierno, ¿vale? Que pensad que nos queda... Bueno, a ver... Otoño día 4. Creo que si no recuerdo mal son 12 días. ¿Podría ser que fueran 12 días? Efectivamente. El año se divide en 4 estaciones, que duran 12 días cada una. Vale, estamos en el día 4. Vale, pensad que viene otoño y después viene invierno. Vais a puto flipar con perdón cuando llegue el invierno. Vale, porque pensad que cuando llegue el invierno, todo se va a cubrir de nieve. Nada va a crecer.
O sea, todo lo que tenga que ver con la comida será la que hayamos cubierto previamente. Ah, vale, de izquierda a derecha. Vale, perfecto, genial. Vale, pero mi pregunta es... Claro, es que quizás me interesa más, Jimbo, darle prioridad a lo que tenemos actualmente. Vale, porque pensad que... A ver, esto sí lo voy a cancelar, ¿eh? Esto lo voy a cancelar, creo yo. Solo que también os digo, manda cojones la paciencia que hay que tener para pillar todo esto, ¿no? Vale, buena. Cancelamos todo esto, ¿vale? Cancelamos todo esto. Vale, porque no me interesa ahora mismo tener esto. Porque lo que me interesa realmente es que los personajes vayan recogiendo y vayan cultivando. Vale, es mi prioridad número uno. Me da igual que aquí se estén descomponiendo. Vale, lo siento muchísimo. Es más, quizás, a ver, me siento mal, en verdad. Vale, Pechitos, ¿quieres tú ponerlo? Venga, Pechitos por aquí. Vale, transporte entonces. Venga. Entonces, Pechitos ahora sí debería... Vale, efectivamente, mirad. Ok. Vale, tenemos al primer personaje que vamos a enterrar, ¿eh? Vamos a enterrarlo aquí sin... A ver, pero es que luego organizarlo de nuevo todo es un jaleo. Vale, es súper aburrido. Vale, es extremadamente aburrido. Por no decir bastante, ¿vale? Entonces, prefiero, mirad, vamos a dejar a Pechitos, ¿vale? Que se encargue de transportar todo, ¿vale? Porque también es interesante que transporte todo para el tema del cultivo, por ejemplo, ¿vale? O los víveres, llevarlos a su zona correspondiente. ¿Vale? Así que Pechitos va a ser la mula de carga. Ahora mismo Pechitos es la mulita de carga, ¿vale? Con todo lo que eso conlleva. ¿Vale? Pensad que realmente, bueno, pues... Nada, Pechitos, MacTetis y ya está. Vale, los aldeanos no están contentos. Yo tampoco estoy contento y no digo nada, por Dios. Pensad que acabamos de perder 3 personas. Así que no me jodáis, por Dios, no me jodáis. Suena un poco mal. No, tú piensas realmente, ¿vale? Que, ¿cómo decirlo? Que Pechitos va a ser la que de verdad nos va a dar de comer. ¿Vale? Va a ser la que realmente nos va a... Prefiero no hablar del tema. Anthony, Pechito se va a tirar 3 horas. Se va a tirar 3 malditas horas recogiendo mierda. Con perdón. ¿Vale? Con perdón. Se va a tirar 300 años. Rollo en plan de pipiripiripiripiri. Pero bueno, pensad que podría ser peor. Y podríamos no tener a nadie. Podríamos no tener a nadie. ¿Vale? ¿Cómo va, Pechitos? Ay, Dios mío. Siempre igual. Ay, por favor. Tengo estos pechitos tan grandes que me cuesta andar, pero mirad cómo cojo las coles. Oye, muy buena, ¿eh? Porque es muy bueno porque nos está recogiendo, o sea, nos está limpiando la zona. Es que es lo único que hace. Limpiar zonas. Y encima limpia todo, ¿para qué? ¿Vale? Para que realmente el tema de los cultivos estén dentro de la zona correspondiente. Yo, bajo mi punto de vista, mis 10. Mis malditos 10. Yo le doy un más 10 como una casa. Vale, ¿qué más por aquí? Vale, Pechitos se ha vuelto rebelde. No me jodas, Pechitos. Pechitos, por favor. Pacorro, puedes mandarle un mensaje o algo. Diciéndole, oye, mira, Pechitos, por favor. Compórtate como debes comportarte. Me jode muchísimo, ¿eh? O sea, sinceramente estoy muy jodido. Estoy tremendamente jodido, ¿eh? Estoy muy triste. Vale, porque pensad que Pechitos era mi única salvación. Vale, era la salvación real dentro de, bueno, pues de nuestra Villa Flanders, pero veo que no, ¿eh? Veo que no, por Dios. Veo que no. Pero bueno, peor sería no tener a nadie. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Ok, ¿qué más tenemos por aquí? Vale, Pechitos está también jodida. Vale, es que, a ver... Día 5 ya, ¿eh? Nos quedan 7 días. Pero bueno, yo creo que tenemos comida de sobra, ¿eh? Yo sinceramente creo que tenemos comida de sobra.
Para la gente en la que estamos, yo creo que tenemos gente de sobra. Decía que se ponen rebeldes por cansancio o falta de dormir. Entonces mi pregunta es, ¿cómo tienes repartido el horario de trabajo? Pero Anthony, ¿tú piensas realmente que está de fábrica? ¿Vale? Está de fábrica. O sea, cualquier cosa, macho. O sea, cualquier cosa. Todo esto es cualquier cosa. Puede dormir o puede hacer lo que le dé la gana. Es más, voy a ponerlos que duerman más todavía. ¿Vale? Y trabajo todo esto. Y luego cualquier cosa. Es que es eso, ¿vale? Pensad que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 horas. Están durmiendo 8 horas, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale, del 7 al 7, 14. Vale, esto trabajando. Vale, trabajando todo esto. Quiero que esté ahí trabajando, por Dios. Anthony, ¿tú piensas realmente que es porque están tristes? ¿Vale? O sea, ya no solo por el hecho de no descansar. ¿Vale? Sino porque están tristes. ¿Vale? Porque las cosas no están del todo bien. Vale, heridos también por aquí. Joder, mirad. Mirad pechitos, tío. Lo único que hace es recoger cosas. Lo único que hace es recoger cosas, tío. Y señor Hardian, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenidísimo. Hardian, pechitos nos está salvando la partida. La maldita pechito nos está salvando la partida, macho. Nos está salvando la maldita partida. Pero bueno, pensad que llegará el momento en el que realmente yo pienso, vale, que tendremos a más de tres. Madre mía, la de cosas que tiene que recoger, tío. O sea, pensadlo. O sea, pensad la de cosas que tiene que recoger pechitos, tío. Es que se va a tirar 3 años. Se va a tirar 3 malditos años. Vale, ¿qué más? Vale, tenemos otra opción también. ¿Qué era ese animal? ¿Cuál de todos? ¿Cuál, Anthony? O sea, juraré que hay lobos, conejos y ciervos, si no recuerdo mal. Si no recuerdo mal, había eso. Un lobo blanco tiene. Tiene pinta de un lobo blanco, ¿eh? Pero... Vale, sí, efectivamente. Lobo. Es un lobo. Vale, pensad que esto nos viene muy bien también para el tema de la comida, ¿vale? Porque esto, en invierno, intentaremos pillar su carne. Es más, voy a pillar ya su carne. Para nosotros. Vale, ¿hay alguien que tenga caza? Caza, 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 caza. Uno por aquí, Jimba. Perfecto, Neal. Y señor Fobox, ¿qué tal estás? Bienvenido. Hostias, que Pechito se ha quedado inconsciente. Claro, es que... Es normal, ¿vale? Es normal, ¿vale? Pensad que Pechito se está... Bueno, pues... Estamos intentando. Fobox, ayer... Vale, ayer justamente al final del streaming nos pasó una cosa. Nos pasó una maldita cosa. Vale, Jimba, ¿le estás dando? Vale, mirad. Para toda la gente que vais entrando y que no sepáis lo que nos pasó ayer. Ayer justamente vino una persona nueva dentro de Villa Flanders. Se llamaba Gary, de Garillete. ¿Qué pasa? Pues que tuvo la mala suerte de que realmente al señor Gary le estaban persiguiendo unos bandidos o unas tropas. Vinieron las tropas. Eran tan sumamente grandes en cuanto a... joder, ¿cómo decirlo? En cuanto a unidades que llevaban y tan bien equipados que nos defendimos como pudimos. Murieron Prime, murió Corel y murió el propio Gary. Así que quedamos Anthony, Jimba y Pechitos. Así que está jodido. Vale, ya os advierto que está jodido. Está bastante jodido, ¿vale? Pero pensad que nos vamos a quedar con el lado positivo. Vale, que es el lado positivo del invierno. Vale, pensad que cuando el invierno llegue, tenemos algo muy bueno. Y es que realmente lo que vamos a conseguir es que el hecho de la comida, las raciones y los víveres, tengamos más para nosotros. ¿Vale? Por lo tanto, tampoco nos vamos a quejar. ¿Vale? Tampoco nos vamos a quejar. ¿Vale? Pensad que aquí quien no mire el lado bueno tiene un serio problema, por Dios.
Que descansen en pan, joder. Ojalá descansar en pan. Amo el pan, ¿vale? Siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir. El pan para mí es una de las mejores comidas del mundo. ¿Y esto qué es? Residuos vegetales. Pero ¿por qué no limpiamos esto, tío? Vale, voy a hacer un residuos vegetales por aquí. Necesito hacer residuos vegetales aquí, ¿eh? ¿Por qué no lo quitamos esto? No entiendo. O sea, ¿por qué está eso aquí? Es raro, ¿eh? Es muy raro. Vale, desocupada. Vale, perfecto, bien. Vale, Anthony está un poquito jodido, no pasa nada. Vale, vamos a meterle más caña. Vale, pensad que... Mirad, tenemos comida de sobra. Bajo mi punto de vista, creo que tenemos comida de sobra. Vale, pensad que tenemos aquí zanahorias a tutiplén. Zanahorias que están creciendo por aquí. Tenemos lino, que sirve para ropa, que ahora mismo no nos hace falta mucho. Y luego también tenemos el tema de la col. Vale, col tenemos para parar un tren. Vale, pensad que el tema de la col va a ser muy, pero que muy bueno. Vale, porque pensad que la col va a ser una de las cosas que nos va a permitir el hecho de aguantar durante todo el invierno. No, Fobox, ¿por qué? Porque tenemos esto. Tenemos esto. Tenemos la zona donde es la despensa realmente, que es bajo tierra para el tema de la temperatura, ¿vale? Por lo tanto, tenemos muy buena temperatura. Oye, por cierto, ¿sabéis lo que me fliparía el hecho de YouTube? O sea, más bien lo que me fliparía dentro de YouTube sería jugar a juegos de este estilo haciendo series, pero en un futuro. O sea, cuando veamos que el canal va un poquito mejor y tal, me fliparía. Me gustaría muchísimo. Vale, porque creo que podríamos dar muy buen contenido. O sea, creo que podríamos dar muy buen contenido. Anthony, ¿tú piensas realmente que van a por nosotros? Vale, creo que no nos roban. Vale, sino que van a por nuestros habitantes. O sea, van a hincharnos a hostias. O sea, que no nos roban, vamos, que no hace falta. O sea, no hay ratones, no hay animales que realmente puedan en el, pues yo qué sé, ir a por la comida. Vale, por lo tanto, esa mecánica por ahora, Jimba, te odio. Se ha vuelto rebelde, tío. No, por Dios, no. Pero ojo, ¿eh? Vamos bien. Aunque parezca que no, vamos más o menos bien. Vale, pensad que lo importante ahora mismo es todo esto. Y todo esto lo tenemos espectacularmente bien. La comida va a ser la hostia. Es que mirad todo lo que tenemos para comer. Y faltan 6 días. Habría que recoger todo esto, también os digo. O sea, yo espero que en 6 días esto crezca y esto se pueda recoger. Por cierto, Pechitos, ¿qué tal va? Joder, tío. Pechitos sigue transportando todo, ¿eh? Pobrecita, por Dios. Vale, mi pregunta es, ¿hacemos...? Está en rojo porque, no sé, porque creo que estaba mal. Estaba como triste. Efectivamente. Vale, deberíamos hacer una cosa. Deberíamos hacer una cosa. Y es cuidar el tema de la cocina, ¿vale? Vamos a mirar el tema de la cocina. Vale, tenemos todo esto. Bien, investigaciones. Tenemos todas las investigaciones ya. Bien, perfecto. Vale, podríamos mirar también el tema de las investigaciones porque no le estamos dando caña, ¿verdad? No le estamos dando caña, ¿eh? Porque no tenemos prioridad 1. No tenemos prioridad 1, tío. Claro, también podríamos hacer ropas. Podríamos hacer ropas para el invierno. ¿Vale? Para cuando venga el invierno. Ojo, ¿y esto? Podríamos recoger el cadáver para conseguir carne, ¿eh? Sería muy buena idea. Porque pensad que necesitamos... Ah, bueno, por cierto, las tumbas ya están llenas, ¿no? Supuestamente. Vale, mirad. Aquí yace señor Prime Hill. Aquí, o sea, aquí yace Corel Barba Larga. Y aquí yace Gary Williams. Cabrones, cómo habéis muerto, tío, de verdad. Qué putada. Vale, comida. Voy a cazar esto, ¿eh? Porque pensad que para el invierno nos viene muy bien también el tema de cazar esto. Y luego, sería muy interesante... Sería muy interesante... El tema también de... Es que no sé si se puede comer la comida de los personajes, ¿eh? O sea, no tengo ni idea, macho. Creo que sí. Vale, creo que podemos comernos
los personajes. Pero tengo mis dudas. Tengo mis serias dudas. Vale, ¿qué os parece? A ver, yo creo que vamos muy bien, ¿eh? Yo creo que vamos muy bien, porque esto está... Mirad, 75%, mierda, 7, mierda. Estamos a 5 días. Buah, estas no pillan, ¿eh? No vamos a pillarlas, ¿eh? Se nos va a joder toda la... Buah. Vale, pone madura. Malenilla, totalmente. Tal cual. Vale, vamos a ir a esto. Construcción, cultivo, cosechar. Vale, necesitamos el tema del cultivo. Necesitamos el tema del cultivo y de cosechar, quizás. Vale, le quitamos la minería y dejamos quizás la poda también. Vale, para Anthony. Creo que sería lo más importante. Vale, sastrería ahora mismo. No hace falta. Vale. No hace falta. Investigación tampoco. Y el transporte tampoco. Vale, luego la caza. La caza la dejamos en Jimba 100%. Vale, construcción dejamos un 3. Cultivo un 1 y un 1. Vale, ¿para qué? Vale, para que intentemos darle, ¿cómo decirlo? La prioridad máxima. Vale, al tema de... al tema del cultivo. Vale, porque pensad que nuestra intención sería el hecho de llegar... y de intentar que en invierno podamos sobrevivir 100%. Vale, por tanto, vamos a dejarlo así. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, estamos bien. Vale, la pira esta. Lo que no sé si es unitaria. Vale, o sea que cada vez. Vale, cada vez que tengamos que. Que, ¿cómo decirlo? Que quemar a una persona. Vale, tendremos el. Es que no lo sé cómo va esto, tío. Así que lo que vamos a hacer es dejarlo por aquí. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? Malenilla, pasa realmente porque, uno, tú ya está cambiando el tema de la API, ¿vale? Y dos, porque llevamos sufriendo ataque durante tiempo, ¿vale? Por eso no es un tema que me guste hablarlo, ¿vale? Yo sigo haciendo mi contenido, yo sigo creando, ¿vale? El tema de lo que es el streaming y ya está. Vale, todo lo que tenga que ver con externamente, que yo no tenga nada que ver, yo sinceramente me la suda, con perdón. Vale, yo no puedo hacer nada, ¿vale? Yo no me voy a parar mi streaming ni me voy a rayar 100% por lo que suceda externamente. Vale, por lo tanto, es un tema que yo sinceramente prefiero ni tocarlo. Vale, porque sé perfectamente que es un tema jodido, es un tema complicado y para mí, para mi streaming, es perjudicial. Vale, por lo tanto yo prefiero, vale, continuar con mi streaming, que la gente que estéis disfrutéis del streaming 100% y que continuemos con el buen rollo. Vale, la persona o la gente o las personas que sean las que están intentando ayudar o joder, vale, ya se cansarán completamente. Yo por mi parte, poco más puedo hacer. No hay herramientas que me sirvan, vale, para intentar solucionar todo esto. Y Aldebarán 81, ¿qué tal estás? Bienvenido. Vamos muy bien. Vamos extremadamente bien. Estamos intentando, ¿vale? Que lleguemos al momento en el que, bueno, lleguemos al invierno. ¿Vale? Pensad que este es el primer invierno que nos toca dentro de este momento. ¿Vale? Por lo tanto, miraremos a ver qué tal llevamos. Yo creo que vamos a llegar bien. ¿Vale? Si nos da tiempo, si nos da tiempo a que pillemos todo esto, sobreviviremos. Si no... estamos jodidos. Ya os digo que esto va a ser inviable. Vale, esto va a ser inviable. Esto va a ser inviable. Esto va a ser completamente inviable. Vale, porque está por el 28%. Vale, 28% quiere decir que hasta que llegue al 100% nos queda bastante. Esto creo que sí, ¿vale? Creo que sí. Vale, porque pensad que esto está al 85% casi. Vale, casi. Pero Aldebarán, tú piensas realmente que es que me cuesta muchísimo el hecho de llamarte Aldebarán, cuando estoy acostumbrado a llamarte Ando, por Dios. Entonces, claro, está, me he vuelto ahí loco en plan de Ando, Aldebarán, y al final, quieras o no, pues nada, 81, 87, da igual, por Dios. Vale, pues Ando, bienvenido, bienvenidísimo. Vale, ¿esto que tenemos? 16, tampoco vamos a poder. Qué putada, tío, no vamos a llegar, ¿eh? Estas zanahorias se nos van a congelar. A no ser
Ojo, a no ser que tengamos la suerte de que realmente maduren en el momento previo a lo que es la congelación de los cultivos, que podría pasar. Vale, yo por mi parte espero, vale, espero que pase. Hardian, por ahora no tenemos ningún tipo de fertilizante, macho. Ojalá, vale, ojalá que tuviésemos fertilizante, pero por ahora, cero patatero. Por ahora no hay nada. Yo supongo que dentro de... ¡Ah, mirad! ¡Oh! ¡Vale, que estamos recogiéndolos! ¡Buenísima! O sea, que no hay que llegar al 100%. Vale, puede ser que si llegamos al 100%, se jode. O sea, que madura de más. Vale, por favor, pechitos, recoge esto. Por favor, ¿y los subtítulos? ¿No tenemos los subtítulos hoy? Sí. Tienes que darle a CC. Tienes que darle a CC. Dentro de lo que es la pantalla, dale a CC. ¿Vale? Solo que pensad que los subtítulos, por ejemplo, hay momentos en los que realmente funciona no del todo bien. ¿Vale? Ya lo sabéis que momentos en los que digo, me gusta ser healer, a ver qué pilla, ¿vale? A ver qué pilla. Dice que me gusta ser Hitler. No me gusta ser Hitler, por Dios. Me gusta ser sanador. Ay, Dios mío. A ver, pensad que se pueden quitar, ¿vale? Toda persona que queráis quitar el tema de los subtítulos, será tan fácil como poner CC, ¿vale? Pincháis dentro de lo que es la pantalla, le dais a CC y adiós, muy buenas. Vale, Anthony, ¿qué tal tú por aquí? Vale, quizás nos merezca la pena. Vale. Barbata, no puede ser verdad, tío. Visto una figura dubitativa y pálida cerca del perímetro de Villa Flanders. Al acercarse, se hizo manifiesto que Barbata había estado sangrando por culpa de un corte profundo y necesitaba descansar. Vale, Andu. Venga, perfecto. Vale, damos la bienvenida. Vale, Barbata, mirad cómo va. Barbata tiene pinta de estar un poquito regordeta o regordete, ¿eh? Vale, Barbata Clemons, que se va a llamar Andu. Vale, perfecto, Andu. Vale, perfecto, genial. Vamos a ver lo que dice. Zapatera leal. Procedente de Dinas, Andu disfrutaba deambulando por las colinas y los frondosos senderos rodeados de helechos de Inglaterra. Allá donde fuera, los lugareños siempre la recibían con los brazos abiertos, pues hasta las gentes más humildes siempre tenían zapatos que arreglar para Andu. Tras la muerte y el terror, Andu juró fidelidad al rey Edmundo, a quien se le había encomendado la misión de gobernar y recobrar la armonía y el equilibrio de Inglaterra. Andu no dudaría en pasar por la espada a quien no comulgara con sus ideales. Impartiría una muerte rápida y piadosa. Bueno. La fanática de Dinas. Andu sigue haciendo altares y ofrendas, deteniéndose en sus quehaceres diarios para rezar sus oraciones y murmurando sus divagaciones sobre el pecado. Podría decirse que lleva su fe un poco demasiado lejos. Cruel. Ojo. Andu es muy sincera y no soporta mucho a los idiotas, quienes no son capaces de afrontar la verdad. Sin paños calientes, no suelen acercarse a ella. Bueno, es un poquito idiota, ¿vale? O sea, no idiota, sino que odia a los idiotas. Por Dios, que es muy diferente, joder. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Voy a ponerla full. Vamos a hacer una cosita por aquí. Vamos a ponernos full cosechar, ¿vale? Para que le ayude a Anthony y que realmente tengamos todo bien, ¿vale? Venga, Fobox, soy muy cruel. Soy extremadamente cruel. Soy cruel, creo que hasta de más, creo yo. Somos crueles al máximo, pero no pasa nada. Vale, vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí entonces. Vale, Andu viene por aquí, claro está. Necesitaríamos curar. Vale, voy a poner prioridad número uno a curar. Vale, porque pensad que el tema de curar es muy importante. Vale, porque pensad que el tema de curar, ¿cómo decirlo? Puede venir muy bien, vale, muy bien para el tema de cuando realmente venga alguien. ¿Cómo decirlo?
¿Vale? Cuando venga alguien en el que, bueno, pues tenga algún tipo de, pues, yo qué sé, ¿vale? De herida, de enfrentamiento malo, etcétera, que podamos curarla muy rápidamente. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, Andu también se va a encargar, ¿vale? Muy importante. ¡Ojo! Pero bueno, 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 bueno. Y señor Fobox, muchísimas gracias por esa fantástica suscripción al señor Andu. Y señor Andu, muchísimas gracias por estar por aquí. Señor Fobox, muchísimas gracias por ese fantástico regalazo en formato de suscripción. De verdad, gracias, 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 gracias. Y señor Andu, bienvenido o rebienvenido al ejército de la Orden de la Luz. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias, Fobox. Vale, pues continuamos, pues. Espero, ¿vale? Y espero de corazón, ¿vale? Que el tema de, ¿cómo decirlo? Pues el tema de Andu, ¿vale? Sea bueno. ¿Vale? Porque pensad que Andu me da miedo. Me da miedo. ¿Vale? Me da miedo porque las últimas veces que hemos tenido nueva gente dentro de lo que es Villa Flanders, hemos tenido un poquito así así. ¿Vale? Un poquito así así. Vale, los aldeanos tienen hemorragias. Ya lo sé. Pero supuestamente vamos a curarlos. Mirad, 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 mirad. Está cultivando. Estamos perdiendo esto, creo. Va, buenísima esta. Vale, buena. Vamos a llegar, Día 9. Maldito día 9. Es más, función brutal, necesaria. El tema de la comida. Es más, tengo comida. O sea, vos que mirad. Tengo sitio de sobra, Pero mirad la de comida que tenemos. Tenemos zanahorias a punta pala. Lo interesante, ¿sabéis lo que es? Lo interesante sería, en invierno, aprovechar para construir. ¿Vale? Para ponernos en el modo construcción, ¿vale? 100%. Y además, eso es lo que iba a decir. Que fabricar ropa no nos vendría nada mal. Ha sido un fallo mío, creo yo, Solo que pensad... ¡Oh, bueno, esperad! Nos hace falta también el tema de la temperatura. ¿Seré gili... gili mierdas? Gilipollas, por Dios. Que no hemos puesto calefacción realmente. No hemos puesto calefacción, macho. Ha sido un error garrafal, creo yo. ¿Esto tienes techo? Sí, ¿no? Vale, perfecto, Neal. No hemos puesto calefacción. Deberíamos ponerla. Deberíamos poner por aquí incluso... Vale, brasero podemos poner aquí, ¿no? Vale, efectivamente. Vale, voy a poner un braserito por aquí. Esto es una ventana, creo, si no recuerdo mal. Vale, dos braseros para mantener todo esto bien. Y quizás aquí podríamos poner dos braseritos también. Vale, y además, el tema de la ropa. Solo que no podemos, tío. O sea, no tenemos desbloqueado el tema de la ropa, macho. Deberíamos ir a trabajo y a dar a investigación. Vale, que se pusieran a tope con el tema de la investigación, Solo que me interesa también el tema de la comida, Porque pensad cómo decirlo. El tema de la comida me interesa. Es que, Dios, es que vamos a recoger muchísimas cosas. Visita amistosa. Un buhonero errante vacía su morral, extendiendo una selección de artículos sueltos sobre una sábana en el suelo. Compro y vendo cosas que me van llamando la atención en mi camino, dice con una sonrisa torcida. Echa un vistazo si gustas. Aceptar. Bueno, mercader. Vamos a ver quién tiene más don de gentes. Vale, don de gentes. 9. 0, 1 y 13. Vale, pues Andu, eres el encargado de charlar con el mercader. Ven, vamos a negociar con él. Vamos a ver qué podemos comprar y qué podemos vender. Hostia, es verdad. Hombre, yo espero que no sea idiota, tío. Joder, ¿cómo va Andu, rollo en plan de, por Dios, mercader, no corras tanto, tío?
Que no te llega Andu. Pero ¿no ves que va súper roto? ¡Mierda! Que lo he quitado, macho. Vale, negociamos. Negociamos de nuevo. Vale, negociar. Andu, por tu madre, ve para allá. Vale, buena. Vale, ¿qué podríamos vender por aquí? ¿Qué podríamos vender y comprar? Joder, tenemos 245 coles. Vamos a superar el invierno, ¿eh? Sinceramente, vamos a superarlo, creo yo. Vale, ¿sabéis lo que me interesaría? Ropa. Pero no tiene, ¿no? No tiene, tío. No tiene ropa. No tiene ropa. Qué pena. No tiene ropa, macho. No tiene ropa. Sería interesante. No creo que compremos nada realmente. No vamos a comprar nada. No vamos a comprar nada, ¿eh? Porque tenemos de todos. Vamos, sobrante. Dios, 116 zanahorias. Estamos muy bien, ¿eh? Estamos muy bien. Para el invierno estamos muy bien. Pero, Jimbo, tenemos también... ¿cómo decirlo? Zanahorias. Zanahorias. Zanahorias, ricas zanahorias. Por lo tanto, bienvenidísimas que sean. Vale, ¿qué más vamos a hacer por aquí? Por cierto, ¿esto es como muy tocho o qué? Esto es muy bueno, creo, ¿no? Es más, deberíamos poner aquí las armas también. Y deberíamos quitar esta zona. Deberíamos quitar esa zona de armas. Porque se están pudriendo, tío. Y son armas muy buenas, creo yo. Es más, ¿sabéis lo que me gustaría? Que en un futuro cambiasen esto, tío. Porque... Porque no sé muy bien si cogen la correcta, ¿vale? O por lo menos la mejor que hay. Yo, vale, mirad, efectivamente, mirad. Van cogiendo la mejor. Así que lo suyo sería soltar todo lo que llevamos, ¿vale? Y que se equipen de nuevo siempre ellos. Vale, creo que es lo más sensato, creo yo. ¿Vale? Porque se equipan ellos mismos y se equipan con ropa buena, creo yo. O por lo menos eso, joder, tío. Por favor, ¿queréis equiparos, cabrones? No me jodas, tío. No me jodas que no se van a equipar. Venga ya. No me jodas que no se van a equipar. Dime que se van a equipar, por favor. Ah, vale, porque están durmiendo. Vale, están durmiendo. Vale, yo creo que cuando despierten... Buah, día 10 ya, ¿eh? Nos faltan 2 días... para llegar al momento en el que, bueno, pues en el que vamos a llegar al invierno. Miedo me da esto, tío. Vale, efectivamente se están equipando. Vale, buenísima, genial. Vale, se equipan. ¿Se dio un nuevo personaje? ¿What? ¿Dónde está Andu? ¡Que ha muerto! ¿What? 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 ¿Pero cómo ha muerto? ¿Cómo ha muerto, tío? Es más, ha muerto al día siguiente. O sea, vino el día 32 y ha muerto el día 33. No pone nada realmente. O sea, no pone nada. Es que no pone porque ha muerto, tío. En historia. ¿No?
Corona muerta. Andu murió a la edad de 26 años. No me jodáis, tío. O sea, que ha muerto de forma natural. Ha muerto de forma natural. A los 26 años. No puede ser verdad, tío. Sin comentarios. Sin malditos comentarios, tío. No puede ser verdad. ¿Pero qué me estás contando? O sea, que ha muerto de forma natural, 100%. Vale, o sea, nada, sin más. Ha llegado y adiós, muy buenas. Maravilloso. Pero maravilloso hasta decir basta, tío. Mala suerte. Hemos tenido muy mala suerte. Vale, pensad que es una putada. Vale, porque pensad que nos venía muy bien el hecho de tener una persona nueva para que nos echase un cable previo a lo que es el momento en el que estamos. Pero vamos, que... Pff, madre mía, ¿cómo hacemos esto? Vale, construcción... Vale, Anthony, te vas a poner a construir primero, ¿vale? Que hay que construir todo el tema del fuego, ¿vale? Que es muy importante. Va, qué cagada, tío. Qué maldita cagada, por Dios. Ha sido una maldita cagada increíble. Y encima se nos está pudriendo todo aquí. Me cago en lo que se menía, de verdad. Cadáver animal. Claro, podríamos ponerlo aquí. Y padrecillo, ¿qué tal estás? Bienvenido. Vale, podríamos colocarlo aquí realmente. Vale, sería interesante porque lo que haríamos sería que no estuviese en la intemperie. Y podría ser buena idea, creo yo. Y esta zona directamente destruirla, creo yo. Vale, solo que ya os digo, ¿eh? Estamos jodidos, ¿eh? Estamos jodidos, por Dios. Día 10, casi día 11 ya. Madre mía. Y sigue sin construir. Vale, ahí está, buenísima esa. Vale, por Dios, construyeme todo esto. Vale, buena. Luego, a ver, mirad. En invierno, prioridad número 1 del invierno. 1, sobrevivir, obvio. Y 2, investigar. Vale, y empezar a crear el tema de... Es más, podríamos hacer una sala, que sería esta. Vale, para el tema de la... ¿cómo se llama? De la vestimenta. Vale, esta zona sería muy buena para ellos. Más, podríamos incluso hasta cerrarlo por aquí. Podríamos cerrarlo por aquí. Y el Engicine, muchísimas gracias por ese fantástico raideazo de todos, bienvenidísimos. Y como siempre decimos para toda la gente que no me conozca, mi nombre es Sir Barbas, caballero de la Orden de la Luz. Y estamos aquí para crear contenido 100% familiar, 100% de juegos de historia, gestión, construcción. Y en este caso, estamos justamente dentro de este fantástico Going Medieval, que es un juego en el que siempre volvemos, porque es un juego increíblemente bueno, es divertido hasta decir basta. Es de construir nuestra propia región, nuestro propio pueblo. Y hoy justamente estamos con el, bueno, el previo a lo que es el invierno. Vale, pensad que dentro del invierno el juego se complica muchísimo, el cultivo se va al carajo, como es normal, y tenemos que comer todo lo que hemos cultivado durante todo el, bueno, pues el resto del año. Manu Aguilar, muchísimas gracias por ese follow, bienvenido, bienvenida o bienvenida, ¿qué tal estás? Y Harpy, por Dios, ¿qué tal estás? Señor Carlos, ¿qué tal estás? Bienvenidísimo. Y ojo, que es la primera vez que creo que Carlos escribe dentro del streaming, ¿eh? Ojito con ello. Así que de verdad, señor Harpy, bienvenido. Y señor Carlos también, bienvenidísimo. Y LNGCine, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por pensar en mí, ¿vale? Para dejar por aquí a lo que es tu comunidad. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Si hay alguien que tenga algún tipo de pregunta de lo que hacemos dentro de este canal, que me lo diga. Y sobre todo importantísimo, si hay alguien por ahí que pueda poner exclamación YouTube, yo se lo agradecería enormemente. Ya sabéis que estamos creando también contenido para YouTube, que bajo mi punto de vista está bastante, bastante interesante y bastante bien. Y tengo ganitas de que pasen los días. Mañana, recordad, a las 12 de la mañana tenemos nuevo vídeo, que mañana va a ser un vídeo diferente. Vale, ¿qué iba a hacer yo? ¿Qué iba a hacer yo? Esperar, día 11 ya. Hemos llegado, tío. Hemos llegado. Hemos llegado perfectos, tío.
Hemos llegado perfectos para el invierno, por Dios. Hola, saludos desde Argentina. Excelente contenido, ya no quedan como vos. Pues Manu, estamos aquí para intentar crear contenido muy de nuestro estilo, así que espero que te guste muchísimo lo que es el contenido, la comunidad y en este caso yo también como streamer. Vale, pues vamos a continuar entonces. Vale, y todo esto hay que recogerlo, ¿eh? Todo eso hay que recogerlo, ¿eh? Hay que recogerlo 100%. Vale, están todos rebeldes. Me cago en lo que se venía, por Dios. Están todos rebeldes. Vale, momento de pechitos. Pechitos deberías investigar ya. Vale, pensad que la temperatura ya está bajando, ¿vale? Fuera, ¿vale? Fuera de la zona está a 8 grados. Bueno, menos 8 grados. Pero bueno, 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 bueno. Y señor Leónidas, muchísimas gracias por ese fantástico regalazo a Manu Aguilar 18. Y Manu, bienvenidísimo por la puerta grande. Tenemos una de las mejores comunidades de todo Twitch que ama este contenido, apoya muchísimo lo que es el canal y espero que te lo pases muy, pero que muy bien. Y señor Leónidas, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, tío. Pero bueno, pero bueno, 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 bueno. Pero señor Fobox, por favor. Pero bueno, 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 bueno. Vamos a pausar incluso hasta el juego, porque si no vamos a llegar al invierno y nos van a matar completamente. Señor Fobox, muchísimas gracias por esa fantástica suscripción de 5 malditos regalazos para Damper Esp, Zaruk, Uther, Presnakov y Juanjo Perni. De verdad, Fobox, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por apoyar el contenido, por apoyarme a mí como creador del mismo, ¿vale? Y por ser tan, 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 tan top. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias, tío. De verdad os lo digo. Muchísimas, muchísimas gracias. Porque vienen meses en los que hay que trabajar muy, pero que muy, pero que muy duro. Y todo lo que da que ver con el apoyo, ¿vale? Siempre es bien recibido. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Vale, pues continuamos, pues. Vale, necesitamos... Mirad, el tema... Joder, qué bien lo hemos hecho, tío. Hemos llegado justos. Hemos llegado justitos, justitos, justitos. Para que realmente, ¿vale? El tema de... Vale, caravana mercante. Vamos a ver qué podemos hacer con él, ¿vale? Porque, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Podríamos charlar con ellos. ¿Dónde gente es? 9, 0 y 1. Nada. Hombre, pechitos, podríamos hablar ya con él. Vale, mercader, ¿dónde está? Vamos a hablar con él, ¿vale? Buah, mirad con... Madre mía, con quién viene, tío. Vale, creo que hemos hablado... Vale, negociando, perfecto. Vale, si por casualidad tiene ropa, sería buenísima. Porque realmente podríamos equiparnos para el invierno. Sería extremadamente bueno. Tiene ropa. De lana. De lana. De lana. Vale, por tanto, ojo, por cierto, súper importante, retweet, me gusta y un comentario. Vale, toda la gente que queráis apoyar lo que es el contenido, recordad que tenemos ahí ese fantástico tweet del directo. Vale, tenemos ropa, tío. Tenemos ropa. Supuestamente es de lana decente. Buah, solo que es carísimo, tío. No podemos permitírnoslo. No podemos permitírnoslo, ¿eh? Pero tengo mi plan. Tengo mi plan y vais a fliparlo. O sea, en cuanto lo veáis, vais a fliparlo. Vais a fliparlo porque mi intención realmente en este preciso momento es crear la zona de lino. La zona en la que realmente vamos a crear nuestra propia ropa. Solo que sastrería. 20 de estos, perfecto, genial. Hombre, Fobox, yo espero que no muera Pechitos. Vale, pensad que Pechitos, aunque parezca que no, es muy buena. Es alguien
Vale, que realmente nos tiene en un momento bastante bueno. Pero es que, a ver, Manu, tú piensas realmente que ayer perdimos a tres personajes ya. Vale, por lo tanto, por más que me duela, los sacrificios ahora mismo quizás no sean lo mejor. Quizás no sean los mejores ahora mismo. No nos interesa. No nos interesa, pero para nada. Pero para nada, nada, nada. Necesitamos que nos aguanten los máximos posibles. Es más, necesito llegar a 20 de esto. Vale, disponible 16. Vale, por lo tanto, en cuanto lleguemos a 20, pillamos esto. Día 11 ya, ¿eh? Fobox, Fobox. Pero, hostias, mirad qué bien van equipados, de verdad. Anthony llegó antes Andu. Y tardó 2 minutos en morir. Tuvimos la mala suerte de que llegó el día 33 o el día 32 y al día siguiente murió. De muerte natural. Muerte natural 100%. Tal cual. No me preguntes por qué ni cómo, ¿vale? Pero adiós muy buenas. O sea, murió. O sea, fue en plan de, oh Dios mío, un personaje adiós. Y murió. Murió con todo lo que eso conlleva. Vale, ya lo sabéis que es una putada. Vale, yo personalmente esperaba, yo que sé, un poquito más, pero va a ser que no. Estamos al día 12. Mañana creo que llega el invierno. Mañana creo que llega el invierno. Bueno, pues vamos a probar a ver qué tal va esto, ¿no? Pensad que viene por ahí el invierno. Miedo me da, tío. Los del grupo son los mercaderes. Son los mercaderes. Bueno, es el mercader, ¿vale? Con todo el grupo de pues de guardias que tiene. Eso quiere decir que ese mercader es, ¿cómo decirlo? Tiene muy buenos materiales, ¿vale? Que es un mercader de los buenos, de los que realmente tienes que ser con don de gentes perfectamente alto para poderte vender lo mejor de todo. Ya se podrían quedar, ¿vale? Yo me encantaría decirle, hola, ¿qué tal, mercader? ¿Te puedes quedar aquí un poquito para defenderme del próximo ataque? O si no... Bueno, no, a ver, pero también te digo, ojo. También te digo, sería una putada el hecho de que se quedasen. No creo que tuviésemos comida para todos. Era muchísima peña, ¿eh? Era muchísima peña. Por lo tanto, quizás no nos interesaba del todo, ¿eh? Quizás no nos interesaba del todo, tío. Solo que pensadlo que en un futuro, cuando tengamos una tropa bastante grande, podría ser brutal el tema de asaltarlos y de quedarnos todo lo que llevamos, tío. ¿La caza genera comida? Genera comida. Vale, pero el problema que tenemos es que no sé muy bien cómo hacer esto. Vale, carne cruda y tal, no sé muy bien. Claro, está, es que mierda. Claro, no tenemos prioridad alta aquí. Es que no tenemos aquí prioridad alta. Puede ser por eso. Vale, Jimba creo que va a completar esto. Vale, sastrería. Importantísimo, vale. Nos vamos a poner 100% ya al tema de... de la sastrería, ¿vale? Vale, puerta por aquí. Sastrería, puesto de costura. Esto es muy importante, ¿vale? Esto es extremadamente importante. Vale, ponemos... Vale, sastrería, ¿qué era realmente? Es decir, esto. Vale, taller, sastrería y estanterías. Vale, una y dos. Bien. Vale, yo creo que ya está. Vale, yo creo que con esto podría ir bien ya. Quitamos de nuevo esto y ya está. Anthony, lo de los trabajos es jodido, ¿eh? A ver, lo de cocinar es aquí. ¿Vale? Lo de cocinar es aquí. Y luego se llevan para acá y supuestamente lo ahuman. ¿Vale? Que, ¿cómo decirlo?
¿Vale? Pues realmente nos dura muchísimo. Pensad que estamos a menos 15 grados, ¿vale? O sea, estamos a menos 15 grados. ¿Sabéis lo que es eso, no? Menos malditos 15 grados. Es más, aquí voy a poner un brasero, ¿eh? Vamos a poner un par de braseritos por aquí porque si no nos congelamos, ¿eh? Si no nos congelamos... Madre mía. Ah, bueno, es verdad que también tenemos los cuartos por aquí. Mierda. Vale, yo creo que con esto estaría... Es más, ya está el invierno, ¿eh? Pensad que estamos fuera a menos 15 grados. Es una temperatura un poquito jodida, ¿eh? Vale, sería muy interesante que hiciesen esto, lo primero. Lo primerísimo, tío. Lo primerísimo, tío. Es más, algo que me va a gustar muchísimo es el tema de cuando lleguemos, cuando las actualizaciones del juego nos permitan el hecho de tener hijos. Eso va a ser increíble, va a ser muy divertido. Buah, menos 20 grados. Menos 20 grados. Menos 20 grados fuera. Es más, esto está muerto ya, ¿eh? Esto está muerto. Está completamente todo muerto, tío. Pero muerto es decir basta. Ahora mismo, mirad. La prioridad número uno es la investigación. ¿Vale? Ya está. El invierno. El invierno atrapó a Villa Flanders con su gélido abrazo. Así que los colonos se reunieron en torno al fuego para pasar sus largas y oscuras tardes. Era necesario abrigarse bien y calentar sus estancias para vencer el frío. Vale, vamos a ver las estancias. A ver qué tal están. Vale, esto está a menos 3 grados. Esto hay que calentarlo ya. Hay que construir todo, ¿eh? Hay que construir todo ya, ¿eh? Es más, prioridad número uno, esto fuera. Vale, cultivo, pensad que no nos va a servir para nada. Vale, ahora mismo, la prioridad número uno es la construcción. Vale, prioridad número uno es la construcción. Vale, porque pensad que con la construcción realmente lo que vamos a hacer es el tema de que todo sea, vale, o que todo esté a unos grados bastante buenos. Pensad que esto, por ejemplo, está a 8 grados, que es bajito, pero bueno. Mirad esto, tío, menos 18 grados. Aquí fuera estamos a menos 18 grados. Locura máxima. Es más, quizás deberíamos cerrar esta zona, ¿eh? ¿Qué os parece si cerrásemos esta zona? Para que realmente fuese... una zona de trabajo. Yo creo que lo vamos a hacer, ¿eh? Vamos a cerrar esta zona por aquí. Si no, es que va a ser inviable. Si no, va a ser inviable. Vale, una puerta para aquí para conectarnos con esto. Vale, una puerta para irnos... Mierda. ¿En serio acabo de poner aquí una puerta? Vale, una puerta para venir por aquí. Y por aquí deberíamos poner otra puerta, creo yo. Vale, ¿esto es una puerta? Sí, ¿no? Perfecto, genial. Vale, ya está. Y Parca, ¿qué tal estás? Bienvenido. Venga, vamos. Venga, que aguantamos, ¿eh? Yo creo que vamos a aguantar, ¿eh? Porque pensad que la prioridad número uno es el tema de... Anthony está congeladísimo. Deberíamos tener cuidado con el frío, ¿eh? Deberíamos tener muchísimo cuidado con el frío, ¿eh? Pero muchísimo cuidado, porque pensad que nos podemos congelar y, adiós muy buenas, nos morimos completamente. Vale, por lo tanto, mi prioridad 100% es construir todo, ¿vale? Para que todo esté súper calentito. Y luego el hecho de empezar a hacer ropa. ¿Vale? Es más, mirad la ropa ya por aquí. Mirad, ropa invernal, 3. Hacemos 3. Ropa estival, hacemos 3. Gorra, hacemos 3 también. Sombrero de paja grande. Vale, hacemos... 1. Y desmontar objetos, nada. Vale, ¿y a quién ponemos para sastrería? Vale, para sastrería realmente es Anthony, ¿vale? Que tiene una estrella. Venga, perfecto, Anthony. Es más, a ver, esto queda feísimo, tío.
Esto me ha quedado horrendamente feo. Pero feo de verdad. No lo voy a hacer así, ¿eh? Si tenemos que mover esto, lo movemos y ya está. Feo pero práctico, ya, pero prefiero mover esto. Vale, creo que prefiero mover esto sin más aquí. Y listo. Vale, y ya podemos cerrarlo bien. Vale, ya cerramos todo esto y queda pues como un como una habitación más o menos decente, creo yo. Eso sí, temperatura buena, ¿eh? Por ahora tenemos temperatura buena por aquí. Son 7 grados. No es una temperatura... Uf, uf, uf. Ojo que no se nos pudre esto, ¿eh? Bueno, a ver, esto está a menos 3 grados. No sé muy bien si tengo que meterle por ahí calefacción o no, ¿eh? Tengo mis dudas. Tengo mis dudas, tío. Tengo mis dudas, de verdad. No lo sé. Venga, vamos. A ver, colonos, por Dios. ¿Queréis dejar de dormir, por favor? Joder, cómo duermen, en verdad, ¿eh? Es más, voy a quitarle las horas de sueño, ¿eh? Y voy a poner los que curren 100%, ¿eh? Voy a ponerles que curren 100%, ¿eh? Mirad, ¿veis? Esto fuera también. Vale, entonces, supuestamente esto se va a reubicar... Vale, supuestamente esto se va a reubicar aquí. Y por aquí lo cerraré con esto por aquí. Vale, por cierto, ¿qué tenemos por aquí? Soporte para armas. Vale, no podemos porque no lo han cambiado aún todavía. Venga, por favor, quítame esto, tío. Claro, quizás es transporte. Quizás es transporte. Quizás es transporte, quizás. Es raro, ¿eh? Por cierto, la de madera que tenemos por aquí, ¿eh? La de madera que tenemos por aquí. Y se descompone en 23 días, así que sin problema. Podemos dejarlo ahí, ¿eh? Vale, vale, ¿cómo puedo hacer esto? Vale, ¿cómo podríamos... Quitar es... Vale, perfecto, genial. Ahora sí. Ansoni, te quiero, por Dios. Vale, buenísima. Vale, cerramos esto y ahora sí. Vale, gracias a esto, lo que vamos a hacer es cerrar esta zona para que esté a unos 8 grados, creo yo. Pensad que ahora mismo está a menos 15 grados y pensad que es el segundo día de invierno. Vale, esto realmente mete más caña. Ojo que no nieva. Ojo que se acaba de ir la esta, en verdad, ¿eh? Vale, por cierto, el tema de la ropa, ¿qué tal? El tema de la ropa, ¿qué tal? Y señor Garillete, ¿qué tal estás? Bienvenido. Yo soy el gafe que se cargó media villa con su llegada. Garillete. Fue horrendo. O sea, fue horrendo. Fue completamente horrendo. O sea, cuando me di cuenta yo, ¿vale? De que venías, dije yo, hostias, cómo mola, por Dios. ¿Vale? Porque pensad que es un personaje nuevo. ¿Vale? Que es un personaje extra. Que nos venía muy bien. Y de repente dices, vale, vienen a por él. Digo, bueno, pues vamos a defendernos. Hasta que realmente se cargó a 3 de nuestra gente. Estamos en el límite. Y Chus, ¿qué tal estás? Bienvenido. Estamos en el límite, ¿eh? Estamos en el límite máximo. Porque pensad que si no fuera por la comida previa que ya habíamos preparado, estaríamos... estaríamos jodidos. Vale, ¿qué temperatura hay aquí? 4 grados. No se descompone, tío. Jimbo, lo pensé, ¿eh? Lo pensé. Ya nos hemos hecho frigorífico. Está toda esta zona. Toda esta zona se nos está manteniendo el tema de la comida perfectamente bien. Así que vamos muy bien. Aunque parezca mentira, vamos muy bien. Vale, te he dejado fuera. Garillete, no hiciste nada. O sea, solo nos jodiste, ya está. O sea, siento ser tan duro. Vale, siento ser tan duro. Pero no hiciste nada. Solo jodernos. Ya está. Llegaste y nos jodiste vivos. Tal cual, ¿eh? Tal cual, ya está.
Fue en plan de, hola, ¿qué tal? Nada, pues voy a joderte. Vale, perfecto, genial, bien, bien. Y ya está. Y adiós, muy buenas. Vale, supuestamente con esto podríamos... Estanterías. A ver, también es eso, ¿vale? Para toda la gente que estáis llegando ahora dentro del streaming, ¿vale? Pensad que peor es Andu. Andu llegó, ¿vale? Con una buena vibra increíble. Rollo en plan de, ¡ey, qué pal! ¿Qué tal? Soy Andu. Duró un día. Un día, macho. Un día. Un maldito día. Un maldito día. Fobox, perfecto, Neal. Lo que no sé si podré poner la arroba, no tengo ni idea. Vale, pero pensad que fue muy gracioso. Vale, ver cuando llegando y dice, ¡ey, qué pasa, hombre! Y se murió en un día. Pero en un maldito día. Es que no duró nada, macho. Y por cierto, súper importante, os dejo por aquí el tuit del directo. Ya lo sabéis, que es muy, pero que muy importante el tema de que podáis darle caña a lo que es también las redes sociales con un tuit. ¿Vale? Con un comentario, con un retweet o con un me gusta o con las tres cosas si de verdad queréis apoyar al máximo posible. Y también por YouTube, por Dios, pensadlo. Y señor Prime, ¿qué tal estás? Bienvenido. Que sepáis que este mes tenemos contenido con el señor Prime, ¿eh? Y señor Shazar, ¿qué tal estás? Bienvenido. Chus, no. Tengo muchísimas ganas de que realmente tengamos relaciones de todos los sentidos. Caravana mercante. El comerciante de armas dirige a su robusto pony hacia Villa Flanders. Con el carro cargado de mercancías. Protegeos. Aniquidad a vuestros enemigos. Proclama los cuatro vientos. Tengo espadas y armaduras de todo tipo. Además de arcos y escudos a buen precio. Para soldados ordinarios de a pie. Bueno, pues vamos a ver si podemos comprar algo. Garillete, nos has jodido, tío. Es más, justamente he puesto el meme, ¿vale? Para que... Bueno, pues para que lo vieses. ¿Vale? Para que lo viese realmente el tema de... Bueno, pues de lo que habías liado. Vale, tengo por aquí la contestación del servicio técnico. Vale... Vale, perfecto, genial. Vale, perfecto, genial. Ok. Vale, continuamos, pues. Vale, ¿dónde está el streaming? ¿Dónde está el streaming? Aquí, perfecto, genial. Y mira lo positivo. Un reto superar al... Sí, claro, 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 claro. El reto positivo, dice el tío, será cabronazo. Vale, ¿dónde está el mercader? Aquí. Negociar. Vamos a negociar con él, ¿vale? Vamos a negociar con él y vamos a ver qué tiene por aquí. ¡Hostias! Uf, necesito esto, tío. Necesito las armaduras. ¿Pillamos las armaduras o qué? O pilláis juegos de la barbatienda, me los acabo pillando todos. Jimbo, si que lo quieres pillar para ti, tú piensa lo importante, ¿vale? Que es el tema de que cada uno espabile. ¿Vale? Que cada uno espabile. Pensad que estamos a día 3, bueno, 2. Por tanto, ya he actualizado el tema de los juegos de la exclamación barbatienda. Quien no espabile, quien no se lo lleve, tiempo ha tenido. Guay, ¿qué hacemos ahora, macho? Pues que quiero todo, tío. O sea, quiero todos, de verdad. No podemos comprar todo, ¿vale? Es inviable comprar todo. Es que mirad el casco, tío. Mirad el maldito casco, macho. Hombre, podríamos también vender nosotros armas. Que no tenemos, por cierto. Si es que no tenemos nada, en verdad. No tenemos nada, en verdad, ¿eh? Voy a pasar. Porque podríamos vender zanahorias y tal, pero es comida, tío. Nada. Cancelamos.
lo siento, no vamos a comprar nada. Vale, nos vendría muy bien, pero cuando pasemos el invierno ya miraremos a ver cómo lo hacemos. Ahora mismo no es viable. Ahora mismo no es viable. Jimba, por Dios, que te me mueres. ¿Qué haces allí, tío? De verdad. ¿Qué paciencia tengo que tener con estos tres insensatos? Hostias, mirad cómo mola. Mirad cómo mola, tío. ¡Ojo! Garillete ha canjeado sus puntos de luz por Narita Boy. Garillete, disfrútalo muchísimo. ¿Vale? Piensa que es un juegardaco increíble. Que merece muchísimo, 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 muchísimo la pena. Y es uno de los juegos de una, bueno, de un estudio español, ¿vale? Que merece, vamos, pero muchísimo la pena. Efectivamente, es para Steam. Vamos, que te ha llevado un juegardaco increíble, ¿eh? O sea, te ha llevado uno de los mejores juegos que hay actualmente dentro de lo que es la exclamación Barbatienda. Vale, ¿cómo vamos? Vale, las ropas ya las ya han hecho o no ya la han hecho. Las ropas ya las han hecho, no creo. Ya han hecho una ropa, ¿eh? Hostias, menos 22 grados fuera, tío. ¿Qué me estás contando? Menos 22 grados fuera, ¿qué dices? Shazar, es que soy gilipollas, tío. O sea, creo que es el mejor resumen del mundo. Tenemos una tienda in-game, bueno, o in-streaming, en el que, a ver, es que no sé cómo promocionarla. O sea, no sé cómo promocionarla. Si es que salga directamente dentro del streaming cada X tiempo un banner que ponga exclamación Barbatienda, tal, tal, tal. Y Zorrito Morado, ¿qué tal estás? Vale, pero tenemos una tienda del streaming, ¿vale? Que solo por el mero hecho de estar viendo el streaming, suscribirte al canal, donar... Bits, dejar la view, todo, ¿vale? Todo, te da puntos de luz. Y con los puntos de luz te vas a la exclamación Barbatienda y ya está. Y tienes tus puntitos. Ya está, tan sencillo como eso. Entonces, hay juegos que los puedes canjear por puntos de luz. Señor Germi, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenidísimo. Y ponen los paneles. También es verdad. O sea, puedo hacer un panel de la Barbatienda, ¿vale? Y es más, quizás saque el panel dentro del streaming también. Es que soy gilipollas, tío, porque es una mecánica que mola un carajo, ¿vale? Que realmente son juegos muy, pero que muy buenos, ¿vale? Hay juegos muy potentes. Y es más, ha habido ya juegos muy potentes. Y... Pero es que Shazar... Lo tengo desde hace más de un año, creo. Y no le... Es que no lo sé, por Dios. O sea, es que no sé cómo promocionarlo. No tengo ni idea de cómo promocionarlo. Tal cual, ¿vale? Porque yo lo digo de vez en cuando, la gente muy... Bueno, que lleva muchísimo tiempo dentro del canal, que ha coincidido, ¿vale? Que justamente se ha hablado del tema, lo sabe. Pero hay muchísima gente que no tiene ni idea, por Dios, que hay una exclamación Barbatienda. Es que no sé si hacer hasta un vídeo para la intro. En plan de, ¡ay, muy buenas, gente! ¿Qué tal estáis? Esperad un momentito. Ya sabéis que tenéis, total. Es que no sé muy bien lo que hacer. Para que realmente, yo qué sé, si hacer un... Yo qué sé, hacer un anuncio de la Barbatienda. Es que no sé cómo promocionarla. No tengo ni idea. Y Archivo, muchísimas gracias por ese follow. Bienvenido, bienvenida, bienvenide. Es que no sé cómo hacerlo, macho. No tengo ni idea de cómo hacerlo. Pero ni idea, ni idea, ni idea. Supongo que será cuestión de, yo qué sé. No sé. Ya, pero en el inter... O sea, en el centro también tenemos que poner algo, tío. Garillete, poner un vídeo en YouTube de la exclamación Barbatienda es cargarte el canal de YouTube, por Dios. Porque no lo ve la gente. ¿Vale? Es... A ver, yo creo que vamos a poner un banner, ¿vale? Que salga cada X tiempo. ¿Vale? Que vaya fluctuando. Rollo en plan de Barbatienda. Y que salga yo así, en plan de cómprame juegos. Bueno, o canjea puntos de luz, que son gratuitos 100%, por el tema de los juegos. Hombre, pensad que tenemos un... Bueno, que tenemos un cooldown de un mes. ¿Vale? Gente que se canjee justamente hoy un juego, hasta el mes próximo. Cuando pase justamente un mes, no podrá canjear ninguno. ¿Vale? Pensad que hay muchísima, muchísima gente que tiene muchísimos puntos de luz. ¿Vale? Por lo tanto... Voy ahí cortándoles más.
Voy a ir por aquí a Stream Elements. Y vamos a mirarlo. Que por cierto, tengo desactivados. Tengo desactivados unos cuantos. Que madre mía, Que madre mía, por Dios. Pero Harpy, tú piensas que realmente nunca vais a ser 100. Porque la gente no lo sabe, tío. Como por el chat, tal vez que lo vaya publicando. Ya, Germi, pero hay momentos en los que hay muchísima conversación del bot, ¿vale? Porque da la casualidad que se juntan diferentes mensajes. Y queda horrendo, por Dios. O sea, queda muy, pero que muy feo. Entonces, claro, está, tengo que o limitar muchísimo el tema de los... Bueno, pues de los comandos, o sea, del bot en cuanto al... Yo qué sé, es que no sé cómo hacerlo. Supongo que será la cuestión esa. Vale, algo que se repita. Tanto dentro del streaming a nivel visual como a nivel de chat. Vale, porque pensad que somos un canal muy de lurqueo. Vale, por lo tanto, tiene pinta de que realmente quizás habrá muchísima gente... Que, Germi, para nada, por Dios. Mi chat no se mueve mucho. O sea, no somos un chat que vaya súper rápido. Y dependiendo del juego y dependiendo de la experiencia dentro del streaming, va más o menos lento. 4.606, pero ahora mismo no hay ningún juego que me apetezca. Fobox, ¿qué juego? O sea, ¿qué estilo de juego te apetecería? ¿Viste una figura dubitativa y pálida? Cerca del perímetro de Villa Flanders, al acercarse, se hizo manifiesto de Homer. Había estado sangrando por culpa de un corte profundo y necesitaba descansar. Lo hice por honor. ¿Le ofrecerías descanso? Sí. Venga, aquí estamos. Vale, súper importante. Curaciones. Curaciones 100%, ¿vale? Ojo que es de cría de animales muy bueno. Investigación muy bueno también, ¿eh? Vale, vamos a ir por aquí. Ifrit, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenidísimo. Fobox, dime qué tipo de género te gustaría muchísimo. ¿Gariete? No. Porque no, o sea, pensad en la de pasta que hay ya de por sí en la barbatienda, por Dios. Fobos, venga, Fobos. Vale, monje desconsiderado. Fobos disfrutaba pasando el tiempo en la sala de alquimia con sus ungüentos y pociones. Los que llegaban al hospital estaban verdaderamente en manos de Dios. Pero a Fobos le gustaba ofrecer sus dotes curativas para poder aliviar su sufrimiento. Cuando el mundo cambió, Fobos se consideraba una especie de sastre. Y por ello, se propuso usar sacos de harina del molinero, sábanas y harapos para vestir a los desamparados huérfanos y vagabundos de Gene. No podían proyectar una imagen más atroz, despojados de la poca dignidad que les quedaba. El colgado de N. Dicen las malas lenguas que Fobo sobrevivió a la muerte en la horca. Cuando el verdugo tiró de la palanca y la cuerda pegó el tirón, Fobo se esperaba al fin. Pero de pronto la cuerda se rompió. Voluntad de Dios, como algunos dijeron, persignándose. 37 años. Uf. ¡Hostias! ¡Qué es voraz, tío! La única forma de conservar la comida es comérsela rápido. Al menos, eso piensa Fobos. Resistente al calor. Fobos puede soportar el calor que le echen. Le encanta trabajar bajo el sol. Bueno. Reflexivo. Fobos pasa la mayor parte de su tiempo pensando en sus cosas. El resto de gente no está invitada. Ay, Fobos, Fobos, Fobos. Esperemos que sea bueno. Tiene 37 años, ¿eh? 37 años. Dentro de este mundito, de este... Bueno, de este contexto histórico es muchísima edad, ¿eh? Tiene pinta de que adiós muy buenas en poquito tiempo, ¿eh? Es más, Anzuni tienes 30 años. Jimba 35. ¡Hostia, Pechitos 44! ¡Mierda! ¡No! Le queda nada, ¿eh? Le queda nada para morir. Le queda nada para... Adiós muy buenas. Para adiós muy buenas. Tiene pinta de que adiós muy buenas, ¿eh? En cuestión de nada...
Debería morir, tío. Qué pena, de verdad. Qué pena, tío. Pero Fobox, piensa realmente que por más que nos duela, no podemos el hecho de... ¿cómo decirlo? De tener hijos y tener relaciones. Me fliparía, ¿eh? O sea, me encantaría. Sería el tío más feliz del mundo si tuviéramos la opción esa, pero por ahora no hay. Voy a poner una cama, por cierto. Que nos falta una cama aquí. Venga. Por cierto, estamos haciendo el tema de la ropa de invierno, ¿eh? Deberíamos... ¿Cómo se puede poner estantes? No sé cuántas alturas se pueden hacer. Es más, no me extrañaría que realmente pudiéramos hacer todas y más. No lo sé. No tengo ni idea, pero creo que muchas. Vale, vamos a ver esto. Uf, cocina. Vamos a desbloquear la cocina, ¿eh? Para intentar mejorar esto. Vale, hogar de caliza. Lingote de hierro. No tenemos lingote de hierro, no me jodas, tío. No tenemos lingote de hierro, tío. F para mí. Que no sé dónde se puede poner, en verdad, ¿eh? Yo creo que se puede poner aquí, creo. Sí, venga. Vale, ponemos aquí la... esta. Bien, nos haría falta lingotes de hierro. Vale, que ahora mismo, por más que nos duela, no nos quedan. Que, por cierto, los soportes de armas serán interesantes para guardar las armas, realmente. Vamos bien, ¿eh? Aunque parezca que no, vamos bien, tío. Vale, ropa invernal. Vale, mi pregunta es... ¿por qué no se coloca la ropa invernal? Ah, vale, porque tenemos ya de sobra. Ok, vale. Tenemos de sobra ya ropa invernales. Vale, vale, vale. Perfecto, genial. Vale, mi pregunta es, ¿cómo podríamos guardar la ropa por aquí? Porque no tenemos estantes realmente que nos permita el hecho de guardarla. Porque yo pensaba que la estantería podríamos guardarla, pero parece ser que no. Así que tiene pinta de que tenemos que desbloquear otra cosa para poder... para poder tener el tema de... de guardar ropa, creo yo. Oye, podríamos inventarnos aquí una cosa. Podríamos inventarnos aquí una escalera, ¿eh? Ojo, Jimba, insensible. ¿Qué dices? Insensible. A Jimba no le atributa, o sea, no le atribula la mortalidad humana. La carne no es más que carne una vez que el alma se ha esfumado. Bueno, pues nada. Luego, ¿qué más tenemos por aquí? Vale, creo que ya está. Vale, venga. Vale, las camas están hechas. Bien. Joder, mirad la comida que tenemos, tío. Está justamente debajo del logo del gato. Vale, mirad la maldita locura que tenemos, tío. Acojonante. Pero acojonante hasta decir basta. Tenemos muchísima comida. Y es más palos, 1800 palos. Arcilla 254. Va, pues lo siguiente. Lo siguiente realmente va a ser el tema de las fundiciones, ¿eh? Yo creo que claramente lo siguiente son el tema de las fundiciones. Y es más, lo que vamos a hacer es esto, mirad. Vamos a cerrar esta zona por aquí. Yo creo que vamos a cerrarla. No tengo ni idea. No sé qué se puede hacer, pero yo supongo que se podrá hacer cosas. Sabiendo cómo es el juego, yo creo que se podrían hacer cosas bastante interesantes. Voy a cerrar todo esto, ¿eh? Voy a cerrar esto. Porque pensad que me interesa cerrarlo para... sí. ¡Hostias! ¡Mierda! Claro, la cagamos, tío. Porque no podemos entrar realmente.
Mierda. Vale, pongo la puerta aquí, ¿vale? ¿Ponemos la puerta aquí o qué? Pero claro, no puedes ir a otro sitio. Voy a poner una puerta aquí y una puerta por aquí, por ejemplo. ¿Vale? Para poder entrar dentro de esta zona. Joder, qué cosa más random, por favor. Y ya no sé si dividir también esta zona para que se cierre. Vale, poner otra puerta por aquí para salir justamente a la zona donde tenemos esto. Vale, luego vamos a hacer esto también por aquí. Vamos a poner braseros. Vamos a dar un par de braseritos por aquí y ya está. Vale, y esta zona lo que vamos a hacer es... ¿Sabéis lo que me interesaría? Cerrar esto. Para que quedase mejor cerrar esto. Y poner... Claro está, pero claro está, mierda. Pero claro, solo podríamos bajar. O sea, no tendríamos entrada. Está un poquito mal planteado, ¿eh? Está un poquito mal planteado, creo yo, ¿eh? Está muy mal planteada esta zona, creo yo, ¿eh? Porque solo se puede entrar por esta zona, de fuera. Pero bueno. Pero Fobos, ¿tú piensas realmente que el tema de escribir es interesante, eh? El tema de escribir es muy interesante. ¿Hola? Vale, está por aquí, ¿no? Se va a quedar raro, ¿eh? Se va a quedar raro. Es más, voy a destruirlo, ¿eh? Porque no me gusta cómo se queda. Es como demasiado cerrado, creo yo. Yo creo que así se queda mejor. Y si luego podemos hacer unas estanterías, por ejemplo, por aquí, ¿vale? Podría ser mejor. Creo que quedaría un poquito más... ¡Ah, vale! ¡Que sí puede! ¡No me jodas! ¿What? O sea, van saltando realmente. Maravilloso. Me parece la hostia. Me parece que hemos bugueado el juego, ¿eh? Hemos bugueado el maldito juego, por Dios. Bueno, pues no seré yo quien se queje. Vale, no seré yo quien se queje. Por cierto, deberíamos empezar a coger... madera. Porque... Ah, vale, ahora sí. Deberíamos empezar a coger madera. Vale, ¿quién se va a encargar de la madera? Por ejemplo, cosechar, cultivo... Vale, poda por aquí, ¿no? Perfecto, genial. Vale, Anzoni sería. Vale, Fobox, ¿qué está haciendo realmente, Fobox? Vale, caza 2. Garillete, yo qué sé. Han sacado actualizaciones, pero ahora mismo no me llama. O sea, me gustaría, sí. Lo veo viable, por ahora no. Por ahora, por más que me duela, no. Por ahora, por más que me duela, no. No. Hey, Luxefor, ¿qué tal estás? Bienvenido. Y Luxefor, no vamos a jugar. No vamos a jugar a Divinity. Lo siento. Vale, sé perfectamente que vienes a decirme, Barbas, ¿cuándo vas a jugar a Divinity 2? No, 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 no. Me niego completamente. Me niego completamente que te conozco. Te conozco, bacalao. Te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado. Vale, prioridad normal. Bien. Vale, poda, poda, poda. Lo dejamos así, tal cual. 5, 14. Vale, esto fuera. Le metemos aquí un 3, creo yo. Vale, cocina 3, K4, 15, 8. Vale, cocina yo creo que le vamos a dejar a este también. Vale, creo yo. Y Luxefor, ¿qué tal estás, por Dios? Bienvenido, anda. Vale, artesanía. Herrería no tenemos aún todavía. Carpintería, nada. Vale, sastrería está un Sony. Perfecto, genial. Vale, investigación están todos. Imagínate el nombre. ¡No! ¡No! Vale, pues Luxefor, dime el nombre, anda.
¿Qué nombre quieres? ¿Quieres que ponga de nombre Divinity? Porque va a ser la única manera que veas Divinity dentro del canal. ¿Vale? Vale, pues cuando tengamos un nuevo personaje, le llamaremos Divinity. Y yo me lo cargaré. Le reventaré hostias. Le diré, ay, ¿qué tal, Divinity? Pa, 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 pa. Y adiós, me buenas. Me lo voy a cargar. O sea, me lo voy a cargar con todas las de la ley. Pero de todas las de la ley. O sea, le voy a reventar hostias. O sea, cuando lo veis va a decir, Barbas, ¿qué haces? Y yo, ah, lo siento muchísimo. ¿Esto qué es? Productos. Ladrillo de caliza. 15. Vale, esto no me interesa. Esto no está construido aún todavía. Lingote de hierro, me cago en lo que se menea. Es verdad, tío. ¿Quién está herido? Fobos. Fobos está herido. No me preguntes por qué, pero está herido. Vale, necesito fundición, ¿eh? Son 30. Vamos a esperar. Oye, estamos sobreviviendo de puta madre al invierno. Andu, tú y yo tenemos que hablar muy seriamente. Y cuando digo muy seriamente, es muy seriamente. Has durado un día. Un día. O sea, un maldito día. Un día. No sé si incluso has llegado a terminar el día. No. De repente llegaste el día 32, creo, o 33. Y al día 34 o 33, adiós, me buenas. Muerto por causas naturales. Naturales, ¿vale? O sea, no el tema de yo qué sé, ¿vale? Pues, ¿cómo decirlo? No se ha enfrentado con... No. Que te has muerto por causas naturales 100%. Maravilloso. Vamos, yo, si fuera tú, tendría cuidado, ¿eh? Tendría cuidado, por Dios. Tendría cuidado, tío. Luxefor, aunque sea el mejor del juego, me lo voy a cargar. Me da igual. Es que me da igual. Me da igual, por Dios. Hombre, yo prefiero que te mueras de forma natural a que hagas un garillete. ¿Vale? Sinceramente. Porque vamos, ya me dirás. Ya me dirás cómo cojones, con perdón, voy a... ¿Cómo decirlo? Voy a soportar. ¿Vale? Voy a soportar el tema de... A ver, pensad que tenemos ahora mismo 4 personas, ¿vale? Que está bastante bien. ¿Vale? Porque pensad que durante... Bueno, ¿cómo decirlo? Esperad, que tengo jueguecitos por aquí, espérate. Vale, perfecto, genial. Pensad que realmente perdimos 3. Ya hemos recuperado a 1. Solo que ya os digo que Pechitos tiene pinta de que va a morir prontito. Vale, Pechitos tiene 44 años. 44 años en esta edad es... O sea, en esta época es mucho. Leónidas, ¿no sabes la historia del gilipollas de garillete asqueroso de mierda? Me cago en lo que... Garillete vino, ¿vale? Bueno, miento, vino Gary. ¿Vale? Que era su personaje. El tío vino, supuestamente herido por algo. Le dimos cobijo. Le dejamos que formase parte de nuestro sitio. Entonces, me cago en Mingy, de verdad. Mingy, vete a tomar por Luxefor. Mingy, vete a tomar por Luxefor. O sea, peor sitio no te puedo mandar. Sé perfectamente que sois hermanos, pero me da igual. Ya me jodería tener 2 hermanos como vosotros, tío. Me cago en lo que se menea, de verdad. O sea, qué cabrones, ¿eh? O sea, qué... Sois unos cabrones. O sea, fijo que estáis partidos el culo de risa. En plan de, ah, mira el pringao este. Tiene que ponerle... Ay, Dios mío. Porque soy respetuoso con mi comunidad. Que si no... Os mandaba a tomar por culo lo que sería lo que os mereceríais, ¿vale? Y señor Mingy, ¿qué tal estás? Por Dios, bienvenido. A ver, un buhonero errante vacía su morral, extendiendo una selección de artículos sueltos sobre una sábana en el suelo. Compro y vendo cosas que me van llamando la atención en mi camino. Dice con una sonrisa torcida, echa un vistazo si gustas. Venga, aceptar. Vamos a ver lo que tenemos por aquí. Oye, por cierto, Fobos, ¿qué es? ¿Qué tal su don de gentes?
Nada, uno solo. Vale, pues vamos con Anthony entonces. Vale, ¿dónde está el mercader? Mercader. Anthony, charla con él. Venga, vamos a ver qué podemos vender y qué podemos comprar. Luxefor. Doma de animales. Vale, porque una persona sea cerda no quiere decir que sea animal 100%, por Dios. Vale, ¿qué podríamos comprar por aquí? No tiene muchas cosas, ¿eh? No tiene muchas cosas, en verdad. Porque lo bueno no me lo vende. ¿Será cabronazo? No tenemos hierro, ¿no? No tenemos... Es que no tenemos nada, en verdad. No lo vamos a comprar, ¿eh? No vamos a comprar nada. Hombre, podríamos comprar medicinas. Medicinas, sí. ¿O no? Bueno, sí. Voy a comprar medicinas. Vamos a comprar medicinas. Y, joder, tío, mirad las semillas de lino que tenemos, tío. Mirad las semillas de lino que tenemos, tío. Y, Tinez, ¿qué tal estás? Bienvenido. 11 pastillas al día, imagínate. ¡En serio! Por Dios, Andu, cuídate muchísimo. Bueno, a ver, cuídate muchísimo, lo estás haciendo ya. ¿Vale? Si no, realmente no tendrías 11 malditas pastillas, por Dios. Andu, espero que vaya todo bien, por Dios. Vale, que vaya todo bien. A ver, pensad que el tema de los trabajos es porque no tienen distancia, ¿vale? Pero Pechito sí tiene distancia. Vale, largo alcance, ¿vale? Ponemos a este largo alcance. Y le ponemos caza, venga. Tinez, ¿al 1 o al 2? Ocho años con pastillas. Jodido, tío, jodido. Andu, cuídate. Vale, sé perfectamente que suena como atópico el hecho de joder, ya sé perfectamente que te estás cuidando. Vale, pero muchísimo, muchísimo ánimo. Vale, que 8 pastillas, bueno, no, 11 pastillas durante 8 años. Es porque realmente hay ahí una patología previa bastante importante. Así que cuídate muchísimo. Vale, cuídate lo máximo que puedas. Y es más, te voy a dar un consejo estilo Barbas. Yo soy de los que piensan que al final nos preocupamos de más por las cosas. Y por lo primero, lo esencial que hay que preocuparse es por uno mismo. Ya está. Consejo de Barbas. Gratuito 100%. No os voy a cobrar. Vale, no os voy a cobrar por mi mierda mensaje del día. Tal cual. Tinez. Tinez. Cómprate ya la Play, por Dios. Cómprate una Play 5. Que ese Horizon 2 tiene que ser una maldita locura. Es más, ya os digo yo que me arrepiento que te cagas el hecho de no haberlo traído a streaming. Porque hubiera sido muy, pero que muy guapo. Y sabiendo lo que me flipa los juegos de historia y sabiendo lo bien que está hecho y a nivel gráfico que es un burrote brutal, podría haber sido 10 de 10. 10 de 10. Yo pasé 3 años con 5 o 6 y era una mierda total. No quiero imaginarme totalmente. Es una locura, Tinez. Es una maldita locura, ¿eh? Pero es muy, pero que muy bueno. Que por cierto, vale, no voy a hacer spoiler, pero se vienen juegardacos para las próximas semanas dentro de YouTube, dentro de los vídeos de presentación. Se vienen juegos bastante potentorros. Bastante potentorros. Pero, exclamación YouTube, ¿vale? Ponedlo por ahí, porfa, ¿vale? Que me dais la vida. Vale, investigación. Vale, mirad, fundición, para mí. Venga, fundición y para mí. Vale, vamos a poner fundición. Y ponemos fundición... Yo creo que por aquí, creo yo, ¿eh? Yo creo que puede mantener la fundición fuera de esto, ¿no? Ah, bueno, esperad, claro. Tenemos esta zona también. Vale, mi pregunta es... El tema de la fundición, por ejemplo... Podríamos colocarla aquí, ¿no? Creo yo. Es que no sé muy bien esto del interior... Si podemos poner una fundición y que tenga humo. Es que no lo sé, en verdad. Es que no tengo ni idea, macho. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Claro, y el horno clean
Está aquí fuera, efectivamente. Vale, mirad, reubicamos. Vamos a poner todos los hornos aquí fuera. Vale, un horno. Un horno y el hogar de caliza. Pero creo que es de... Vale, es de comida, creo, si no recuerdo mal, ¿eh? Venga. ¿Qué te pareció el Soul Dears? A mí me flipó la demo. Luxefor, genial. O sea, va a ser uno de esos juegos que vamos a darle caña dentro del streaming. Porque me pareció brutal. O sea, me pareció acojonantemente bueno. Anthony está en ese tipo de resolución. ¿Vale? Porque es la resolución en la que realmente Twitch me permite, siendo afiliado, tener la máxima calidad por ahora. ¿Vale? Dentro del streaming. Así que Soul Dears me pareció uno de esos juegos que va a pegar el petardazo fijísimo. ¿Vale? Porque pensad que es una locura. Es que es muy, pero que muy bueno. Y yo tengo muchísimas ganas de que salga oficialmente. ¿Vale? Ya lo sabéis, que sale en primavera de este mismo año. Y va a ser buenísimo. Va a ser muy, pero que muy bueno. Vale, lingote de hierro. Pepita de hierro, lingote de plata. Claro, yo no sé. Yo voy a poner hasta que tengamos 10 siempre, ¿vale? Y vemos a ver qué tal funciona. Porque no sé muy bien cómo va esto. Es que creo que no tenemos nada. O sea, no tenemos... Tenemos pepitas de hierro, ojo. Solo que nos hace falta combustible. Y el combustible, si no recuerdo mal, era aquí. Efectivamente. Vale, buenísima, perfecto, genial. Vale. Daflón para la circulación. Necesitas dúo para diabetes. Oh, Dios mío. Andu, no voy a leerlo todo. Porque me da ansiedad. Me da ansiedad, por Dios. Me da ansiedad. Me da ansiedad solo imaginármelo, por Dios. Uther, si te vuelves a dormir, te dan VIP. ¿Te imaginas? En plan de, oh, Dios mío. Maravilloso. Tienes VIP. Bueno, y si luego te vuelves a dormir, eres el streamer del canal. El maldito streamer del... Vamos, serías el streamer 100% del canal. Sería maravilloso. Mira lo que vamos a hacer. A ver, ¿me estoy controlando que te cagas? ¿Me estoy controlando que te cagas? Para el tema de... ¿De cómo decirlo? Para el tema de la decoración, ¿eh? No me digáis que no. O sea, me estoy controlando que te cagas. Me estoy controlando muchísimo. No hay recursos permitidos. Caliza. ¿Cómo que no hay recursos permitidos? Pero si tenemos caliza, tío. Tenemos caliza, creo, ¿eh? Tenemos caliza, creo, si no recuerdo mal. Oye, por cierto, no tiene... Vale, sí tiene. Vale, ¿qué más? Vale, más investigaciones. Buah, mirad todo esto, tío. Vale, escudos no me interesa. Investigación 2. Ah, no, 3. Darwin asusta el potencial de las matemáticas y filosofía de natural para enseñar... ¡Hostios! Me interesa esto, ¿eh? Me interesa esto, tío. Venga, ¡ojo! ¿Qué dices? ¿Pero Jimba? ¿En serio? ¡Se está terminando el invierno! ¡Se está terminando el invierno y llega la... El cultivo llega ya. Ya veréis la que vamos a liar. Ya veréis lo que puto vamos a liar. Mingui, exclamación barbatienda. Ya pasaron 12 días, 10 días ya. Casi 11 ya. Bueno, no, casi 10 completos. Buah, maravilloso. Maravillosísimo, tío. Va, genial. Va, buenísima, tío. Vale, pues volvemos a tener todo esto, ¿eh? Volvemos a tener todo esto. Volvemos a tener todo esto. Va genial, ¿eh? Es más, aquí hay...
Hombre, pone no se cumplen las condiciones de temperatura. Es más, planta muriendo baja temperatura, ¿eh? No entiendo muy bien esto. Y señor Matuque, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenidísimo. No entiendo muy bien esto, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Ah, bueno, esperad, claro está. Es que no hay nadie que esté haciendo artesanía, creo. Claro, no hay nadie que esté creando artesanía, tío. Vale, prioridad número uno, ¿vale? ¿Otra vez pillaste cola? Matuque, llevo sin streamear los ARK durante toda la semana esta. Y jueves y viernes... No, y viernes pasado, creo. Vale, al final, quieras o no, los ARK, entre el tema de las colas y tal, es inviable. Por lo menos para mí. Vale, para mí, para lo que me dedico y tal, es inviable. Y que mi, de, y que mi contenido, y que mi... Bueno, pues ¿cómo decirlo? Vale, que mi estar o que mi salud mental, en cuanto a mi propio curro, dependa de un juego que tenemos que esperar yo que sé cuántas horas para entrar en cola, yo personalmente creo que no es lo mejor. Vale, porque pensad que, joder, estaba estresadísimo vivo. Y Elden Ring cuando lo mejore. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque realmente lo streameamos el viernes, lo streameamos el lunes, pero uno, también tuvimos muchísimos fallos. A nivel rendimiento paupérrimo, ¿vale? Con un pedazo de PC increíble y además el tema del mando, que no me lo reconocía. Probé 300.000 cosas y era inviable. O sea, es que no me lo reconocía. Vale, por tanto, volveremos a traerlo, que lo traeremos fijísimo, en un futuro cuando realmente esté perfectamente bien hecho. Por ahora, prefiero esperar. Prefiero esperar. Yo creo que este mes vamos a streamear, ¿cómo decirlo? Vamos a streamear Tunic, que me apetece muchísimo. Vamos a streamear también Tiny Tina's Borderlands con el señor Prime. Vamos a streamear mucha variedad, ¿vale? Mucha variedad. Las guilds siguen activas 100%. Es más, durante estos próximos días voy a poner nuevos jefazos, ¿vale? Puede ser que de mi jefe, ¿vale? Que de alguien. O sea, de alguien de confianza. Vale, quizás debamos guardar... Ah, claro, los... Ah, vale, mirad. Los ladrillos se pueden guardar aquí. Se pueden guardar aquí los ladrillos, tío. Aquí. Sería muy interesante esto, ¿eh? Es más. Voy a ponerlo por aquí, ¿vale? Zonas de ladrillos. Vale, voy a poner por aquí y borrar todo. Y ponemos material. Ya está. Perfecto, genial. Venga. Pero bueno. Y señor Mingy, muchísimas gracias por esos 11 malditos meses compartiendo la suscripción por aquí. Aunque compartas la suscripción, aunque te suscribas al canal, tampoco vamos a traer Divinity. Lo siento. Pero de verdad, muchísimas gracias por el apoyo al canal y por el apoyo a mi propia persona como creador del mismo. Y de verdad, muchísimas gracias. Matuque, hay hueco, ¿vale? Hay hueco 100%. Hay hueco 100%. Tengo que, durante esta semana, intentaré gestionarlo bien, ¿vale? Porque voy a hacer un Excel. O si no, le daré líder a una persona y que se encargue él. Porque yo es que realmente no puedo. Vale, estoy por las mañanas creando vídeos para YouTube. Si tengo que poner el juego en cola, ¿vale? Porque como te descuides, a las 11 de la mañana ya hay cola. No puedo estar grabando vídeos mientras el juego está cargándose porque si no, quieras o no, no me graba. Es una maldita locura. Vale, por tanto, no sé muy bien lo que haremos. Si dejaremos a alguien, ¿vale? Como jefazo máximo del tema del clan. O directamente yo intentaré entrar muy de vez en cuando. Yo creo que lo más sensato sería, ¿vale? Sería el tema de delegar en alguien que juegue muchísimo, ¿vale? Para que el clan vaya de la mejor forma posible. Tanto el 1 como el 2. Creo que el 1 será para los mains y el 2 para los alters, ¿vale? Pero pensad que van los dos muy bien. Vale, perfecto, genial. Vale, no tenemos materia, no me preocupa. 12 días. Terminamos el invierno.
Terminamos el invierno. Terminamos el invierno. Ya, Chili, no es cansarme. Es que no puedo entrar. Y no voy a... O sea, y mi vida no va a depender de hacer una cola dentro de un streaming. Y más cuando realmente me dedico a ello. ¿Vale? No puedo estar con la tensión de saber que me falla, que no me falla, que si me sacan, que si no me sacan, que si me como 5 horas de cola, que no me como 5 horas de cola. Yo el ordenador lo utilizo a diario. ¿Vale? Tengo que grabar vídeos. Tengo que renderizar vídeos. Tengo que hacer millones de cosas con el PC como para tenerlo en cola. ¿Vale? Por más que me duela. Por lo tanto... F. F tal cual. Vale, pues ahora sí podemos confirmar que se está llenando esto. Pom, 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 pom. Buenísima, tío. Vale, ¿qué más tenemos? Creo que tenemos muchísimas semillas de algo. Creo que tenemos muchísimas semillas de algo. ¿Tu setup es de PC o tienes streaming PC? Es... O sea, yo tengo un PC para todo. Para todo, 100%. Vale, una. Vale, ¿cuántos tenemos aquí? Mirad, semilla de lino. Tenemos 382 linos. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? O sea, que puedo hacer un campo lleno de lino. Claro que sería interesante para venderlo, creo yo. Pues que tenemos muchísimo, en verdad. Es más, tenemos muchísimas cosas que hay que sembrar, ¿eh? Sí, vamos a ello, ¿eh? Es hora de sembrar. Es más, voy a hacer toda esta zona de árboles. Voy a hacer todo... Bueno, a ver, puedo hacerlo aquí realmente. Solo que quizás se espere a que todo se plante. Solo que he pensado que tengo 43 arces. 9 pinos. Robles 56. Y ya os digo, el lino... Tenemos como para parar un tren, tío. Tenemos como para parar un maldito tren, por Dios. Pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vale, zanahorias no tenemos. Eso sí, tengo esto un poquito destruido, ¿eh? Destrozadísimo, tío. Quizás me salga rentable ir quitando todo esto. Vale, para poder colocarlo mejor. Vale, pensad que, por ejemplo, todo esto... Vale, van a plantar todo esto de árboles. Vale, por aquí van a venir los árboles. Vale, voy a cerrar esto. Vale, estos van a ser nuestros campos primarios. ¿Vale? Nuestros campos primarios van a ser estos. Esto por aquí cerrado. Y esto por aquí cerrado. Vale, pensad que, por ejemplo, aquí tenemos un manzano, tío. Qué putada, es verdad. No lo había pensado. Quizás me interese cerrar esto aquí y dejarlo así. Vale, perfecto, genial. Vale, pues... Es más, cuando... Vale, cenizas. Se nos joden las cenizas, ¿eh? Deberíamos una zona para combustible, es extraño. Esto va a ser como nuestro almacén. Vale, nuestro segundo almacén, creo yo. Vale, materiales. Materia prima. Lo dejamos aquí. Vale, aquí qué ponemos más. Zona de reserva y ponemos estas. Vale, borramos y qué ponemos aquí. No sé cómo va esto, en verdad. Ah, bueno, puedo poner las semillas aquí. Cierto. Puedo poner aquí todas las semillas. Solo que no creo que me quepan, en verdad, ¿eh? O sea, sinceramente no creo que me quepan, tío. Dudo que me quepa, en verdad, ¿eh? Vale, crudo. No, crudo realmente va abajo.
Pues que no sé qué poner aquí, en verdad. Vale, aquí está, medicinas. Vale, perfecto, Uniel, venga. Vale, pues podemos decir que primavera. Hemos llegado a la primavera. Hemos llegado a la maldita primavera. Ah, buenísima, tío. Buenísima. Hemos superado nuestro primer invierno. Y vamos bien, ¿eh? Vamos muy, pero que muy bien. Es más, vamos a... Vale, mirad, cartografía creo que es nuevo. La primavera llegó a Villa Flanders. Cuando el sol comenzó a calentar, el hibernante suelo, la vegetación empezó a crecer. Era el momento perfecto para sembrar cultivos para el año siguiente. Buenísima. Y cartografía, desbloqueamos. Vale, pensad que la cartografía tiene pinta de ser muy guapo. Vale, cartografía. ¿Queréis que hagamos una zona para cartografía? ¿Vale? Vamos a hacer una zona 100% para el tema de la cartografía. Vale, va a ser aquí. Que ya es hora de expandir esto. Vale, pensad que realmente nos hemos entrado ahí en muchísimas zonas hacia arriba, pero no tenemos zonas así. Vale, cartografía por aquí. Bien, perfecto. Vale, cartografía. ¿Dónde tenemos esto? Ah, aquí está. Parada de caravana. Los colonos se reúnen en este punto aguardando la llegada o la partida de una caravana. ¿Qué dices? ¡Ah, cómo va a molar, tío! A ver, esta mecánica es nueva, ¿eh? O sea, no tengo ni idea de cómo funciona. Y tiene pinta de ser brutal, ¿eh? Tiene pinta de estar muy, pero que muy guapo. ¡No! 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 Mierda. Atacar. Aparecieron silenciosamente, con su mirada vacía y su melena al viento, con su nauseabundo olor y manchados de sangre. No hubo en Villa Flanders quien no reconociese a estos canallas como asaltantes mortíferos. Mirad los que vienen, tío. Bueno, no son tan fuertes, ¿eh? ¡Ojo! Uf, uf. Tienen armaduras potentes, ¿eh? Tienen armaduras potentes, ¿eh? Tienen armaduras potentes. Vale, estamos cuatro, ¿no? Venga, perfecto, Neal. Vale, nos colocamos en campo abierto. Vamos a ver qué hacemos por aquí. Va, es que no tenemos armaduras, tío. No tenemos armaduras. ¿No tenemos armaduras, en serio? ¿Dónde cojones con perdón están las armaduras que hemos conseguido de toda la gente? No tengo ni idea, macho. Pero ni idea, ¿eh? ¿No las vendiste? No. No las vendimos, tío. Vale, vienen en grupos, ¿eh? Es más, es que no tenemos ni... Vale, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Mirad. Mirad lo que vamos a hacer. Un cuartel general. Vamos a hacer un cuartel general. Mierda. Lo voy a ir preparando, ¿vale? Esto va a ser nuestro cuartel general. En el que realmente vamos a poner todo lo de el ejército, ¿vale? Aquí va a venir todo lo del ejército. Venga. Vale, vienen por aquí, ¿eh? Venga, vamos, vamos que aguantamos, ¿eh? Vamos que aguantamos, tío. Claro, ahí lo que vamos a hacer es... ¡No! ¡No, Fobos! ¡No! ¡No! ¡No!
¡No, tío! ¡No me jodas! ¡No me jodas, cabrón! ¡No! Cagada al máximo, tío. Pero cagada de verdad. Pero cagada de verdad, tío. Cagada de las de verdad. Phobos, tío. No me jodas, macho. Voy a intentar salvarlo, ¿eh? Este va a ser complicado, ¿eh? Porque va equipado al máximo, 100%. Phobos, por Dios, defiéndete, tío. Phobos, por favor, defiéndete, tío. Phobos, por favor, defiéndete. Vamos muy bien en cuanto al DPS, ¿eh? Vamos muy... Oh, Phobos muere. O defendemos a Phobos ahora mismo o muere. Vale, buenísima. Vale, Phobos está casi muerto, pero está vivo. Vale, Phobos, estás vivo. Estás vivo. Estás vivo. Uf, uf, uf. Vale, Jimba, aguántame, por favor. Por favor, aguántame, mierda, mierda, mierda. Estamos jodidos, ¿eh? Por favor, aguantadme. Aguantadme. Vale, buenísima. Vamos, 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 vamos que lo hacemos, tío. Vamos que lo hacemos. Venga que lo hacemos. Phobos, aguántame, por favor. Quiero que todo el mundo se ponga a curar a Phobos, por favor. Vale, buena. Estamos vivos, ¿eh? Tenemos muy buen daño DPS, ¿eh? Pero muy buen daño. Y este está intentando cargarse la puerta, no sé muy bien por qué. Es más, creo que en cuanto... Vale, vale, ya está. Vale, a por él. A por este rapidísimo, ¿eh? Vale, buena, buena, pechitos. Vale, estos dos, que vayan libres. Vale, tu prioridad 100% es curar. Curar a Phobos. Es la prioridad número uno, ¿eh? Pues estamos jodidísimos, en verdad, ¿eh? Por favor, Phobos, aguanta, tío. Por favor, Phobos, aguanta, tío. Anthony, por Dios, recupera a Phobos, tío. Está vivo, ¿eh? O sea, no está sangrando ni nada, ¿eh? No está sangrando ni nada, ¿eh? No está sangrando ni nada. ¡Ojo! Vale, pírate de aquí. Porque no lo vamos a perseguir. Uf, hemos sobrevivido. Hemos sobrevivido. No me preguntéis o no me digáis cómo ni por qué, pero hemos sobrevivido, tío. Menos mal. Menos mal, por favor. Hostias, me he cagado, ¿eh? O sea, me he cagado al límite. Pero de verdad, ¿eh? Vale, mirad, soporte para armas. Vale, unas... Vale, esto por aquí. Una mesa grande por aquí. Vale, que será donde realmente nos juntemos. Esto va a ser el cuartel general, ¿vale? Aquí es donde supuestamente nos vamos a reunir para meternos de hostias. ¡Oh, mierda! ¡No! Lo estoy poniendo arriba, tío. Maravilloso, Barbas.
Buenísimo eres tú. Vale, es abajo, por Dios. Manta cojones, tío. Vale, bien. Y el techo también. No tenemos, en verdad, ¿eh? Es más, el techo así es más difícil ponerlo, creo. Claro, porque por aquí voy a hacer unas escaleras. Sí, lo tengo ya pensado. Vale, de primeras lo vamos a dejar así, ¿vale? De primeras lo dejamos así. Es más, necesitamos esto. ¿Por qué no vamos? Porque está demasiado lejos. No me jodas, tío. No me jodas, tío. Tenemos que poner columnas. Hombre, yo personalmente estoy muy contento, ¿eh? Hemos hecho una maldita locura, ¿eh? O sea, hemos hecho una maldita locura bastante, bastante buena, ¿eh? Sabiendo que estaba jodido el tema de defender esto, hemos defendido todo muy bien. Vale, para que quede más o menos estético, ¿vale? Quizás esto lo movamos de aquí, ¿eh? Porque no nos ha quedado recto. Hay dos espacios y aquí tres. Vale, fuera las mesas. Es más, las mesas ahora mismo no son necesarias. No es... Vale, el suelo deberíamos cambiarlo también. Cuando tengamos más, vale, más productos y tal, para el tema de la construcción ya mejoraremos todo. Vale, pensad que ahora mismo es todo de... Todo de madera. Es que mirad qué mal queda esto, tío. Es que no queda recto, tío. Está quedando horrendo, ¿eh? Pero bueno, a ver, es nuestro primer cuartel general. Vale, no esperéis una locura por su parte. Es más, por aquí vamos a poner... estanterías. ¿Vale? Para que se quede más o menos bonito. Vale, bien. Y pasando de esto, perfecto. Vale, el tema de... ¿Dónde están estos? Vale, Fobox, estás vivo. Bien, perfecto, genial. Buenísima esa, tío. Bastante buena, ¿eh? Bastante interesante. Bastante interesante. Oye, por cierto, ¿y esto qué es? Vale, esto es lo de la cartografía. Ok. Vale, cartografía también es muy interesante, que es una mecánica nueva. Luego, investigación, ¿qué tal te estamos? Bien, vale. A ver, cría de animales aún no tenemos. Cosechar tenemos dos. Cultivo dos, tenemos dos. Construcción, todos al mundo a construir 100%. Vale, caza. Tenemos a Fox y tenemos a Pechitos. Bien. Vale, puedo, tenemos dos. Vale, artesanía. Deberíamos darle a uno a todos. Herrería solo a estos tres. Vale, ya está. Vale, creo que tenemos más o menos repartido todo. Vale, por lo menos, bajo mi punto de vista, lo tenemos más o menos bien. Vale, pensad que ahora mismo está más o menos organizado bien. Vale, si vemos que en un futuro necesitamos algo más, lo haremos y ya está. Vale, solo pensad que son las 3 de la mañana, por lo tanto está todo el mundo durmiendo. Bueno. Buah, deberíamos tener una zona para esto, ¿eh? Para la ropa, macho. Que va a ser así, creo. Aquí creo yo, ¿eh? Esta zona va a ser para la ropa. Para ropa y sombreros, creo yo. Porque mirad qué mal queda aquí, por favor. Es más, estamos ya en primavera, ¿eh? Recordadlo. Que estamos en primavera. Por cierto, mirad el escudazo que tenemos por aquí. Es más, habríamos... O sea, tendríamos que ponernos... las armaduras que tengamos nuevas. Sería muy interesante. Oye, ¿por qué no podemos poner esto bien? Vale. Y señor almazanero 29, ¿qué tal estás? Bienvenido. Vale, pues perfecto. Vamos a recoger todo y ya está. Vale, deberíamos también el tema de... Vale, creo que vamos bien. Yo creo que vamos bien.
sabiendo que ahora mismo tenemos el tema de... Vale, construcción, perfecto, genial. Vale, pensad que esto es muy importante. Esta zona es muy importante. Vale, puerta... Puerta con rejilla, cómo mola, tío. Madre mía, Jimba, por Dios, cúrate. Es que no creo que tengamos medicinas, creo, ¿eh? O sea, no creo que tengamos medicinas, tío. Vale, por cierto, rapidez máxima. Vale, aquí me falta ¿qué? Me falta ladrillo de caliza. Deberíamos empezar a picar todo esto, ¿eh? Pensad que todo esto es material. Solo que tenemos un pequeño problema. Y es que no sé muy bien cómo rellenar luego todo esto yo, ¿eh? O sea, no sé cómo rellenar todo esto luego yo. No tengo ni idea. Si podemos echar de nuevo... Es que no sé si la vamos a liar mucho, ¿eh? Pero es que... Claro está, es que me interesa el hecho de tener... ¡Habla, esto es sal! Y eso es arcilla. Vale, necesitamos más materiales. Joder, ¿y esto? ¿What? ¿Esto qué es? Ni idea. A ver, minería, ¿quién tenía? Fobox, no. Realmente no. Realmente no. Tiene 12. Bueno. Le podemos dar uno, pero yo creo que no, ¿eh? Fobox se va a encargar más de esto, creo yo. Sí, más de esto, creo yo. Vale, construyendo todo, perfecto. Pensad que esto nos va a dar la mecánica de la región, ¿vale? Que no sé muy bien cómo va. Pero tiene pinta brutal, ¿eh? Tiene pinta muy, pero muy buena. Vale, mi pregunta es, ¿los materiales? ¿Cómo sé los materiales? Porque ¿cómo podemos hacer hierro, entonces? ¿Habrá que hacer una mina? O sea, rollo para irnos hacia abajo, rollo en plan súper tocho. Es que no sé cómo va eso. Es que no sé cómo va esto realmente. Es que no lo sé. Es más, creo que me voy a cargar esto. Esto es arcilla. Esto es arcilla. Sal. Necesito... Pues tiene pinta de ser arcilla, entonces, todo esto. Es más, tiene pinta de que todo es arcilla. Caravana. Efectivamente, tiene pinta de ser todo arcilla. Vale, esto es arcilla. Pillamos arcilla. Y deberíamos poner a... Vale, mirad, ¿os parece bien que pongamos a una persona full 100% a recoger las cosas? Mirad, voy a poner a Fobox. Vale, voy a quitar construcción. Vale, cría de animales no tenemos. Este fuera. Este fuera. Este fuera. Este fuera. Investigación lo quitamos, tío. Me jode muchísimo. Y ponemos transporte, ¿vale? Fobox, efectivamente, me da loot. Vale, el... Pim, pim, pim. ¿Dónde gentes? Sigue siendo Ansoni, ¿no? Sí. Vale, pues hablamos con el este. Que quizás vendamos cositas, ¿eh? Quizás vendamos lo de lino que tenemos. Tenemos 330... O sea, 378 de lino. Ariete de metal. ¿What? Brutal. Vale, bloque de hielo. No me interesa. Armadura de placas. Uf, me la llevo. No me la llevo. Es que es muy cara, tío. Vale, caliza sí me interesa. Lingote de hierro también. Lingote de hierro quiero todos. 88 quiero. Lingote de plata quiero 75. Caliza, caliza quiero todas también. 86. Vale, ¿qué más tenemos? Vale, vamos a intentar vender cosas. Vale, por ejemplo, esto, vender 1000.
Madre mía, tío. Vale, menos 500, creo yo. Vale, ¿puedo...? ¿Pero no podemos o qué? Menos 500. Bien, ¿qué más vendemos? Vale, esto menos 200. Bien. Deberíamos comprar remolacha y semillas de esto también. Buah, nos va a costar que te cagas el hecho de llegar a esto, ¿eh? Vale, tejido de lino tenemos muchísimo, tío. Es que tenemos muchísimo tejido de lino, tío. 500 para él. Es que el lino nos sale por... Vamos, por... Voy a coger aquí menos 1000, creo yo. O menos 1500, ¿eh? Es que tenemos muchísimos palos, en verdad. Vale, ¿qué podríamos vender más que tengamos de sobra? Arcilla, no me interesa. Hombre, tenemos muchas coles, en verdad. ¿Qué podemos vender, tío? Que sea muy caro. Vale, tenemos esto que es muy caro. Libros no me interesa. Porque luego la liamos que te cagas. Necesitamos vender... Bueno, a ver, puedo vender 50 libros. Vale, menos 50. Bien, estamos casi, casi. Estamos casi, casi. Menos 50. Vale, zanahorias, menos 50. Estamos casi, tío. Qué pena, de verdad. Voy a vender más libros, entonces, que son gratis. Vale, buenísima, ya está. No jodas que no aceptamos. Ah, vale, que no puede cargar... ¿Qué dices? No puede cargar con tanto peso. Qué hijo de su madre, tío. ¡Qué hijo de su madre! ¡Qué cabrón! ¡Qué hijo de su madre, tío! Vale, pues... Mierda. Pues, a ver cómo lo hacemos. Quitamos más de esto, tío. Pillamos 50 de cada uno y ya está. Es que el peso, ¿dónde está realmente? ¡Qué cabrón, eh! Es más... 100 libros... me supone esto, ojo, ¿eh? Ojo que vamos bien así, ¿eh? Exige más mercancía. Vamos a darle libros, entonces. Vale, 100 libros ya tiene. Vale, pues vamos a darle menos... menos 100 de esto. Sí. Sí. Buenísima. Buenísima, tío. Buenísima. Hemos tenido muy buenas cosas por aquí, ¿eh? Pero muy buenas cosas. Vale, deberíamos poner más zonas de semillas, ¿eh? Deberíamos poner más zonas de semillas, creo yo. Vale, porque quizás nos quedemos cortitos, creo yo, ¿eh? Tiene pinta. Vale, esto fuera. Que esto vamos a tener por aquí. Vale, pensad que tenemos... ¿cómo decirlo? Tenemos semillas nuevas. Es más, tenemos... ¿Por qué no están? Están bugueadas, creo, ¿eh? Y Rey, ¿qué tal estás? Bienvenido. Está bugueado, creo, esto, ¿eh? Porque supuestamente tenemos semillas de las que hemos comprado. Y es más, ¿dónde está el material que hemos comprado? ¿Se tiene que ir el mercader, quizás? ¡Ah, no, que lo he dejado en el suelo! Vale, vale. Entonces, vale, una persona que se encargue solo del suelo. Vale, Fobox, eres la persona del suelo. Venga.
Ya está, listo, perfecto, genial. Vale, quemar cadáveres siempre. Venga, vamos al lío. Venga, Fobox. Venga, Fobox. Venga, Fobox. Venga, a quemar cositas, señor Fobox. Venga, quiero verte recoger todo. Quiero verte organizar todo lo que tenga que ver con nuestra zona. Rey, no me hables, cabronazo. Señor Rey, no me hables, cabronazo. Que te conozco. Te conozco y sé lo que quieres decir. No. Me niego. Vale, para todo el mundo que no lo sepa, Rey, en la antigua partida que echamos de Goin Medieval, siempre se revelaba. Pero hasta un nivel absorbente, agobiante, tío. Tal cual. A ver, Fobox, a partir de ahora vas a ser la maldita mula, tío. Te lo mereces. Con perdón, te lo mereces. O sea, quiero que recojas todo y más. Es más, he tenido una idea. Voy a hacer un almacén gigante. Deberíamos hacer un almacén gigante, tío. Porque... Garillete, estoy muy contento, ¿eh? Estoy extremadamente contento, macho. Vale, Fobos está rebelde, en plan de... Mi. Fobos, por Dios, en mitad de la batalla te pones a hacer el gilipollas con perdón y ahora te me rebelas. No. Rey, no tengo ni idea. No me acuerdo ya. Pero vamos, que yo no quiero decir nada, pero para toda la gente que no haya visto nuestra bandera, vale, pensad en la bandera de Villa Flanders. Maravillosa. Villa Flanders mola que te cagas. Villa Flanders es lo mejor que ha parido madre. Vale, deberíamos empezar a hacer cositas por aquí. ¿Hola? ¿La puerta la has puesto ahí en serio? Maravilloso. Maravilloso. Digo yo, ¿por qué no construyen esto? Normal. Mira, ¿dónde hemos puesto la puerta? ¿Qué tal? Voy a abrir la puerta para pegarme un golpedazo contra una madera. Ay, Dios mío. Venga. Vale, Fobox. ¿Quieres, Fobox, por favor, quieres volver a ser persona? Por favor, te lo pido. Vale, Pechitos durmiendo. Jimba durmiendo y Anthony durmiendo. Joder, es que este es... ¿Os tiráis todo el día durmiendo, tío? ¿Sois andaluces o qué? Me cago en la hostia. Todo el día durmiendo, dale que te pego. En plan de, ¿luego qué tal? Vale, luego que si un poquito de pan tostadito, ¿no? Ahí que si con aceitico. Por Dios, qué rico está. Que sepáis que el día de Andalucía, como buen andaluz que soy, me comí, bueno, desayuné pan con aceite. Tal cual. Y señor Germe, nos vemos luego. Y avísame cuando llegues, ¿vale? Que siempre me gusta darte ánimos, por Dios. En plan de, venga, ánimos, por Dios. Venga, ánimos. Ánimos, señor Germi, con su cuenta secundaria del curro. Venga, Fobos. Buah, me va a hacer muchísima gracia ver a Fobos. ¿Vale? Porque pensad que va a recoger toda. O sea, toda la maldita mierda que hay, la va a recoger él. Porque, amigo, lo que tenemos... Vale, ¿qué os parece...? ¿Qué os parece si volvemos? Tengo una idea. Es más, mirad a Pechitos, tío, lo que está haciendo. Es más, cuando todo esto esté plantado, vamos a ver las que nos sobran. Y vamos a ponernos a plantar más todavía. Porque acabo de ver esto. Madurando, madura, floreciendo y a punto de dar semillas. Quizá nos interese el hecho de hacer un campo que sea solo para cada semilla. ¡No! ¡Mierda! Gonilda decía que llevaba días caminando, escondiéndose en árboles, zanjas y graneros abandonados. Seguidores del autoproclamado rey la seguían incansablemente, a veces con perros aullando.
No le he hecho daño a nadie, aseguraba Gunilda, pidiendo la protección. ¿Qué hacemos? La... Venga. Vale, Divinity. Divinity. Venga, Divinity. Bernés apóstata. Divinity era un perro líder, el mejor de la manada. Cuidaba de sus perros de caza, y a cambio, estos le guardaban una lealtad feroz. Pese a su discreto rango, Divinity infundía respeto. Los perros pueden ser muy feroces si se les provoca. Cuando el mundo cambió, Divinity sentía atracción por el círculo de Avalon. Siempre había despreciado secretamente a los cristianos sumisos y obedientes, y sentía un gran alivio al ver que otros pensaban igual. Soñaba con el inminente regreso de Arthur de debajo de la colina mágica, ahora que la purga había acabado. Sed de sangre. Divinity se mete en conflictos a la mínima, fascinada por la idea de perpetrar violentas atrocidades. Poco. Divinity nació bizca, insensible y reflexiva. Maravilloso, ¿eh? Joder, vaya personaje. Vaya maldito personaje que tenemos, tío. Vale, vamos a quitarla y vamos a ver cómo ponemos a la señorita Divinity, ¿vale? Vale, ojo, cultivo tiene muy buena, tío. Vale, pues vamos a ponerla también en cultivo, ¿eh? Cosechar también. Cría de animales ahora mismo no me interesa. Poda también. Vale, ya está. Se va a encargar de esto, más la medicina. Venga. Harpy, ¿tú piensas que normalmente, en esta época en la que estamos, en el contexto histórico, 45 años son ya como aquí 300.000 años, ¿eh? Ojo con ello. Que vamos, tiene pinta de ser... De ser anciana hasta decir basta. Pero claro, está. Vale, no había pensado yo una cosa. Vale, pregunta. Pregunta. ¿Por qué no nos ponemos las armaduras? Es una pregunta que quiero... Que quiero que sea respondida. Vale, ¿por qué no podemos...? O sea, ¿por qué no podemos, tío? O sea, rollo en plan de... ¿Hola? ¿Por qué no nos ponemos las armaduras que tenemos? Es que no tiene... O sea, es que no tiene sentido, en verdad. O sea, no tiene mucho sentido eso, ¿eh? Pero para nada, ¿eh? O sea, 0% de sentido, en verdad. Vale, retoño de pino. Vale, perfecto, genial. Es que no tiene mucho sentido, en verdad. Miradla. Ojo, mirad cómo se va haciendo esto ya, ¿eh? Cómo mola, tío. Cómo mola, ¿eh? Estamos a tope, 100%. Comida vamos a tener de sobra, ¿eh? Cuando empecemos a hacer en la investigación el tema de... ¡Pum! Ya veréis lo que nos queda por aquí. Voy a poner siempre ahora mismo, ¿eh? Porque necesito investigación a tope, ¿eh? Necesito investigación a tope, ¿eh? Venga, Fobox, ¿qué tal vas? Joder, tío, durmiendo, de verdad. O sea, de verdad estás durmiendo. De verdad estás durmiendo, Fobox. De verdad estás durmiendo. Increíble. O sea, este hombre es increíble. Este hombre es puto increíble, tío. Estamos aquí, súper relajados. Vale, rollo en plan de, hey, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Y de repente Fobox a dormir. Vale, pero es que Divinity también, vale, todo el mundo está durmiendo, claro. Son las 4 de la mañana. Es normal que estén durmiendo. Es más, habría que aprovechar mejor los días de primavera. Pero tú piensas realmente que hay una canción que dice: son las 5 en la mañana, yo no he dormido nada, talando árboles y construyendo más. Ni no. Pero aquí se ve que no la conocen. Aquí se ve que no la conocen, ¿eh? ¿Cómo que Fobox disfrutando del ocio? Fobox, por Dios, tío, ¿cómo que disfrutando del ocio?
No me jodas. Vale, ahí está. Quema cadáveres. Quema cadáveres, Fobos. Eres la persona que tiene que... Es que eres la mula de carga, por más que te duela. Eres la maldita mula de carga. Es que mirad cómo corre el tío. Mirad cómo corre, macho. También otra canción que dice, son casi las seis como cada mañana y la cabeza me da vueltas de campana. ¿Cuál es esa, Ucer? ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa, Ucer? Porque, a ver, no... O sea, no la conozco ahora mismo con el contexto. Vale, me vais a matar, pero no soy muy fan de Sabina. Vale, me vais a matar, pero no soy muy fan de Sabina. No me mucho. Vale, sé perfectamente que es uno de los mejores artistas que hemos tenido y que tenemos actualmente dentro de nuestro... Bueno, de nuestro país, pero no me suele molar mucho. No sé si porque no lo escuché de joven, ¿vale? Pero no me suele gustar mucho. No me suele gustar mucho. Hombre, tú piensas eso, ¿vale? Ya lo sé. O sea, me gusta... Es que no me gusta... ¿Vale? Y pensad que soy amante empedernido 100% de los cantautores, ¿vale? Pero hasta un nivel máximo. Pero no siento la conexión con Sabina. Mierda. Si es la verdad, diría. Y tú lo sabes. Que reconozco que no. O sea, no siento esa conexión que muchísima gente siente con él. Me encantaría, ¿vale? Pero yo creo que es que no me lo han inculcado de pequeño. ¿Vale? En cambio, por ejemplo, soy ultra mega fan, ¿vale? Ultra, 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 ultra mega fan de Mecano. ¿Por qué? Porque mi madre siempre estaba con Mecano escuchándolo cuando yo era chico, ¿vale? En mi casa nunca se ha escuchado a Joaquín Sabina. Tal cual. Por tanto, no tengo interiorizado, ¿vale? Ese feeling o esa conexión con él. Y es más, como bien dice Iria, lo poco que sé de Joaquín Sabina, lo sé gracias a ella. Tal cual. A ver, sé perfectamente que tiene letras brutales. Es más, hay letras que me flipan. Pero no siento la conexión. O sea, no siento la conexión que siento, por ejemplo, con otros artistas. ¿Vale? No siento esa conexión. Es que es eso, ¿vale? O sea, lo bonito de este mundo es uno reconocer que la gente tiene sus propios gustos, ¿vale? Y otro también reconocer que aunque no te guste una cosa, no tiene por qué ser mala, ¿vale? Soy de los que dicen que Joaquín Sabina es uno de los mejores artistas a nivel mundial, tal cual, ¿vale? Tal cual, por Dios. O sea, tal cual, 100%. Sí que es cierto que no solo se necesita ser escuchado en casa para que te guste algo. En mi casa nunca se ha escuchado metal y ahora me flipa. Hombre, Starboom, bienvenido. Y tú piensa que es por épocas también, ¿vale? Por la gente que también te juntes, por tu ámbito más social. Por ejemplo, en mi ámbito social nunca se ha escuchado. Lo único que pido es que no te metas con Ana Belén porque ahí sí me se arma lío, que fue mi primer crush. Ucer, por ejemplo, he escuchado 300 veces más Ana Belén y Víctor Manuel, por ejemplo, ¿vale? Me parecen brutales. Y es más, siento esa conexión. ¿Por qué? Porque en mi casa se ha escuchado. O sea, hay una canción de Víctor Manuel y Ana Belén que me flipaba. Que me flipaba muchísimo. Que era mierda. De una persona con discapacidad, creo. De una persona con discapacidad. Mierda, ¿cómo era, tío? ¿Cómo era? Si me la recuerdas... El hombre del piano. A ver, el hombre del piano me flipa. Vale, pero no es esa. No es esa, tío. No... Es buenísima. Ah, bueno, juntos de la mano se le ven por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Esa es, creo, ¿no? Creo que es esa, ¿no? ¿Esa es de Perales? ¿Cuál es la otra entonces? A ver, José Luis Perales, por ejemplo, ¿vale? Me flipa. ¿Por qué? Porque en mi casa se ha escuchado muchísimo también. Me flipa muchísimo. Vale, por lo tanto es eso, ¿vale? Yo creo que es el ámbito, es el núcleo, ¿vale? Con el que realmente
te crías o con el que realmente te juntas. Tal cual. ¿Entreguemos a Divinity en serio? ¿En serio, Fobox? ¿Quieres que entreguemos a Divinity o, no, o nos defendemos? Yo creo que podemos defendernos, ¿eh? ¿Nos defendemos o qué? ¡Ah, vale, mirad! Vale, vienen... ¡Ah, mirad! Vienen dos arqueros. Vienen dos arqueros. Vienen dos arqueros. Y señor Bonzo, ¿qué tal estás? Por Dios, bienvenido. Solo pienso en ti, es de Víctor Manuel, ¿no? Y si no recuerdo mal, Nana, ¿trata sobre una persona con discapacidad, quizás? O... Es que no me acuerdo si era discapacidad o que eran muy, muy niños. No me acuerdo cuál era de los dos. Pero me flipaba, vamos. Y joder, José Luis Perales, me flipa también. ¿Qué más de los antiguos? O sea, como lo que he dicho, Mecano me flipa. O sea, Mecano para mí es la puta hostia. Es más, fui a un concierto de Ana Torroja, tío. Shazar, yo creo que sí. Yo creo que tenían algún tipo de discapacidad. No sé si era síndrome de Down, no me acuerdo. Pero sí recuerdo que era, vamos, que me impactó muchísimo, ¿vale? Porque yo siempre he tenido, bueno, pues la empatía, ¿vale? O la sensibilidad con todo ese, bueno, con todo ese ámbito y tal. Y a mí me gustaba muchísimo. Serrat sí y no. Serrat me puede pasar casi lo mismo que con Joaquín Sabina. Me pasa casi lo mismo. No se ha solido, o sea, no se escuchó. O sea, no lo escuché de pequeño. Por lo tanto, me flipan las canciones porque tienen muy buenas, pero no tengo esa conexión. Vale, tal cual. Luego, a ver que tengamos conexión. Que tengamos conexión así con... Bueno, una de las cosas... Bueno, una de las canciones que más me molan es la de Cecilia, tío. La del ramito de violetas. Me parece brutal. El ramito de violetas me parece brutal. O sea, me parece una joya de canción en cuanto al tema de lo que es la letra. Que no sé si lo recordáis o si la sabéis cuál es. Que es la de... Ella es Danis en su matrimonio. Aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el tipo tananana, mal genio, tananino, nino, 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 nino. Vale, eso era, ¿vale? O sea, que la propia canción lo que comenta, ¿vale? Es que tiene a su esposo, ¿vale? Su marido, que realmente no la trata del todo bien, ¿vale? Sino no tiene ningún tipo de detalle con ella, no tiene ningún tipo, pues eso, ¿vale? Pues de cariño con ella, ¿vale? Como que es muy, no sé, es muy... ¿Qué pasa? Pues que de repente esta mujer recibe justamente un ramito de violetas cada yo que sé cuántos... O sea, cada... Es que no sé si era cada año, ¿vale? Con una fecha muy señalada. ¿Y qué pasa? Que al final era su marido. Era su maldito marido. Pero no... O sea, supongo que no sabía expresarlo, tío. Eso, cada 15 de noviembre. Es verdad. Joder, se me están poniendo los pelos de punta, tío. O sea, es una canción brutal. O sea, el mensaje que transmite es acojonantemente top. Pero muy top. Shazar, mis 10 para ti, por Dios. Como siempre sin tarjeta, es verdad. Yo reconozco que esa canción me la sabía de, vamos, de pe a pa. Ahora mismo, si la escucho, sí te la podría cantar. Vale, pero así de primeras y tal, joder, sería complicado. Vamos a desafiarlos. Bah, tampoco vienen tantos, ¿eh? Eso, era el demonio pero le enviaba flores, ¿vale? Por lo tanto, se solucionaba todo, ¿vale? El demonio, cuando envía flores, ya no es demonio. Vale, vamos a ver esto. Vamos a intentar controlarlos todos. ¿Cuántos estamos realmente? Esa cajita. ¡Ah! Componentes mecánicos. No tengo ni idea, tío. No tengo ni idea. Vale, Jimba, faltas tú. Era feliz en su matrimonio.
Aunque Fobox no hacía nada. Tanino, nino, nanino, nanino. Nino, 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 nanino, nanino. Y ahora llegó Fobox y vamos a ver qué hace. Vale, mierda, Divinity no tiene armas, tío. Divinity no tiene armas. ¿Y las armas? ¿Y las armas, tío? ¿What? ¿Y las armas? ¿Hola? Pues nada. Cagada. Vale, vamos a posicionarnos. Vale, Fobos aquí. Vale, Jimba aquí. Ojo, ojo, ojo con Anthony cómo va, ¿eh? Mirad cómo va Anthony con su escudo, por favor. Mirad el maldito escudo de Anthony. Mirad qué locura de escudo me lleva. Lleva mi cara. Vale, por lo tanto, voy a parar todos los golpes con mi cara. Voy a parar todos mis malditos golpes con mi cara. Tal cual. Y pasamos de criticar a los vagos porque se duermen a las 4 de la mañana. Sí, tal cual. Me está deprimiendo barbas. Todas esas canciones que dices son que no escuchaba de niño son de mi mocedad y juventud. Me siento viejuno. Almacenero, tú, yo creo que te sientes como en casa. Vale, creo que al final, quieras o no, tenemos algo muy... bueno, pues muy en común. Es que todos somos ya perros viejos. Tal cual, tal cual. Pero no es su ciclo de violencia de toda la vida cancelado. Vale, pues cancelada esa canción. Hasta que me vuelva a recordarla, ya está. Hay una película cuyo nombre no recuerdo, en que un hombre es enviado a Japón y tiene allí una especie de romance con una japonesa. Y cuando vuelve a Inglaterra, creo, sigue recordándola, pero recibe cartas que en realidad es de la mujer para mantenerlo feliz. No me suena. No me suena. Creo que se llama... no, en verdad, pero ya es una gilipollez. Tal cual. Pues no me suena, en verdad. Ojo que vienen por aquí, ¿eh? ¡Ojo que vienen por aquí! Vale, buena. Divinity se va a quedar en la retaguardia, ¿eh? Fobox está con vida jodida, ¿eh? ¿Qué te pasa, Fobox? ¿Por qué no pegas? ¿What? No entiendo esto, en verdad. Está bugueadísimo, tío. Está bugueadísimo esto. Fobox está jodido, ¿eh? No tenemos mucha vida, ¿eh? Ya que estamos con música y cine. Barbas, ¿cuál es tu película favorita por excelencia? El Rey León. Ya está. El Rey León. Pero, Fobox está muerto, tío. Fobox, pírate. Fobox, pírate, por Dios. Fobox, pírate. Vale, Divinity, defiéndete. Vale, Fobox, vete, Fobox, mierda. Está jodido, ¿eh? ¿Puedes saltar esto? Vamos a morir, ¿eh? Vamos a morir, ¿eh? Vale, no ha muerto aún nadie todavía, ¿no? Vale, bien. Estamos... jodidos. Es más, voy a hacer que se venga para acá Fobos. Está complicado, ¿eh? Mierda. Vale, Anthony está aquí. Vale, bien. ¡Buah! ¡Qué golpetazo, Anthony, tío! Vas a morir, ¿eh? Anthony muere, ¿eh? Anthony creo que va a morir, ¿eh? Por más tanque que sea. Tiene pinta, ¿eh? Jimba, defiéndeme este. Vale, buenísima ahí. Vale, Anthony para acá.
Vale, buenísima esa. Joder, cómo pega el cabrón de Deor. Qué cabrón, de verdad. Pega muchísimo, tío. Vale, Fobos, ¿qué tal vas? Vale, Fobos. Estamos jodidos con Fobos, tío. En cuanto le lleguen a Dios muy buenas, ¿eh? Pues que no podemos, ¿eh? No podemos. No podemos con él, ¿eh? Es más, Pechitos es el único... ¡Buah! Vale, Jimba, vete de aquí. Vale, buena. No, 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 no me vengas para acá. Pechitos, por favor, cárgatelo. Pechitos, antes de que venga, cárgatelo, por favor. Cárgatelo. Cárgatelo. Vale, Anson, y vete de aquí. Vale, Divinity intenta pegarle. ¡Buenísima! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Genial! Vale, Pechitos, tienes que salvar a el señor Fobos. Uf, vale. ¡No! ¡Fobos está muerto, tío! ¡No! Mierda. Mierda, tío. Vale, Jimba, hacia atrás. Jimba, pírate de aquí. ¿Cuántos son aquí, cabronazos? ¿Pero cuántos son? Yo espero que no muera más gente, ¿eh? Tengo mis dudas, ¿eh? Estamos a distancia los dos aquí, ¿eh? Vale, buena. Pechitos es muy buena, ¿eh? Uf, 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 uf. Uf, Pechitos. ¡No! Vale, inconsciente está. Nos van a matar, ¿eh? Nos van a matar, ¿eh? Tenemos que ir con todo, ¿eh? Quizás tengamos que cargar una partida anterior o algo, ¿eh? Derrota. Los asedios colonos fueron atacados en primavera de 1354. Su calvario duró 5 horas y 43 minutos. No todo el mundo sobrevivió a este fatídico encuentro. Villa Flanders perdió a uno de sus habitantes. Fobos Gorshuk murió durante el ataque. 4 enemigos jurados murieron durante la contienda. Pellitos Juil fue quien demostró más valentía de entre los colonos, infligiendo más golpes que nadie al enemigo. Divinity fue quien más golpes recibió del enemigo, pensando solo en defender Villa Flanders. Anthony fue quien bloqueó más golpes, marcando un hito que debería registrarse. Algunos edificios fueron destruidos, una pira, vale. Podemos irnos, ¿no? Vale, se van, ¿eh? Se van. Vale, bien. Bien, bien. Estamos vivos. Estamos vivos. Solo que estamos en estado crítico. ¿Vale? Deberíamos... Deberíamos... recuperarnos. ¿Vale? Y Vic, bienvenido. Deberíamos recuperarnos, ¿eh? Estamos acojonantemente muertos. Estamos en estado crítico con todos. Pechitos está casi muerta. Por no decir muerta, tío. Uf. Mierda, tío. Por favor, no me mueras. Venga, Pechitos. Vale, buenísima. Vale, por favor, Pechitos, salvadla. Y salvadme a Divinity también. Vale, que es nueva en el lugar. Vale, pues hemos perdido a Fobos. Hemos perdido a Fobos, tío. Hemos perdido a Fobos. No sé por qué no van a por Divinity, ¿eh? Uf. Madre mía, tío. Madre. Madre. Mía. Nos vamos a recuperar, ¿eh? Nos vamos a recuperar. Aunque parezca mentira, nos vamos a recuperar, ¿eh?
Tiene pinta de que sí. Tiene pinta de que se nos va a aparecer la Virgen del Pompillo, ¿eh? Es más, Anthony es la única que está... Bueno, el único que está vivo realmente. Madre del amor hermoso, por Dios. Madre mía. Madre mía. Y Blanca, ¿qué tal estás? Bienvenida. Madre mía, tío. Nos ha costado, ¿eh? Nos ha costado que te cagas el hecho de aguantar esto, ¿eh? O sea, no me imaginaba... Bah, estamos... Famélica. Vale, Jimbo está recuperado, pero tiene... Madre mía, tío. Y Blanca, ni te preocupes. Lo que yo siempre digo, ¿vale? Siempre que queráis ver buen contenido, por lo menos, ¿vale? O por lo menos estar aquí en comunidad y en comunidad 100% familiar. Ya lo sabéis que estamos aquí de lunes a viernes, de 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Shazar, aleatorio 100%. Aleatorio 100%. Está fuera porque se ha quedado inconsciente. Es más, están jodidísimos. Es que estamos jodidísimos. Y no sé si tenemos medicinas, ¿eh? Vale, heridas curadas. Vale, buenísima. Acabamos de curar a Pechitos. Jimba es la que me preocupa. Vale, que se está desangrando. Es la que me preocupa, Jimba, ¿eh? Y Anthony también me preocupa. ¿Vale? Porque pensad que está... vale, voy a hacer una pequeña cosa. Voy a hacer una pequeña cosa. Voy a hacer esto, ¿vale? ¿Para qué? Para que se vayan turnando... Para que se puedan curar. Ahí está, mirad, 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 mirad. Buenísima. Estamos curándolo, perfecto, genial. Vale, solo me queda uno, creo, ¿eh? Efectivamente, solo me queda Jimba. No. Sí. Solo me queda Jimba, ¿eh? Estamos vivos. Podemos... y Anthony también. Me cago en lo que se venía, de verdad. Claro, porque pensad que Anthony tiene... Anthony tiene molestias. Vale, tiene. Tiene. Músculo del brazo atravesado. Músculo de la pierna atravesado. Y mejilla atravesada. Vale, realmente lo que tiene es hemorragias. Y Anthony, músculo de la pierna, músculo del brazo e intestinos atravesados. ¡No! ¡Dios! Los intestinos atravesados, tío. ¡Maldita locura, por Dios! ¡Maldita locura, por favor! Es más, voy a poner semillas de hierba, semillas de col. ¡Ojo! Una semilla de col tenemos por aquí. Semilla de col. Vale, semilla de col, tenemos una por aquí. La ponemos aquí. Y señor Germi, ¿qué tal estás? Bienvenido. Y que vaya todo muy, pero que muy bien. Para que tengas un turno espectacularmente bien. Sebo. What? Pff, madre mía, tío. Estamos en las últimas, ¿eh? Es más, Divinity, ¿por qué no te coges armas? Vale, porque no lo tenía puesto, joder. Me cago en lo que se menea. Venga, todas. Vale. Me falta... me falta recoger todo esto, tío. Me falta recoger todo esto. Vale, tiene pinta de que se equipan con lo mejor que hay, ¿no? O sea, tiene pinta de que se equipan con lo mejor que hay, ¿no? Solo que mirad esto, tío. Es un casco. ¿Por qué no se ponen el casco? No lo entiendo. O sea, quítate este casco, por Dios. Quitaos esta mierda de cascos. Por favor.
Poneos cascos de verdad. Poneos cascos de verdad. Hombre, yo espero que se cambien el casco y se pongan buenos cascos, ¿eh? También os lo digo. Solo que están durmiendo. Vale, ¿por qué duermen en la misma hora? Deberíamos cambiar esto, ¿eh? Porque perdemos tiempo sin hacer nada. Y señor Garillete, que todo vaya muy, pero que muy, pero que muy, pero que muy, pero que muy bien. Y mañana nos vemos con más y mejor contenido. Y luego el tema de los muertos por aquí, vale. ¡Ajú! Vale, mierda. Hemos quemado a Phobos, creo. Hemos quemado a Phobos. Claro, porque pensad que estamos quemando todo. Estamos quemando todos los muertos. Vale, por lo tanto tiene pinta de que estamos quemando también a Phobos. Vale, vamos, maravilloso. Bueno, pues a ver, no podía ser todo bien. Necesito poda por aquí. Tú piensas realmente que es con el 1, ¿vale? Que es con el transporte. Que eras tú el encargado del transporte, pero no tenemos, tío. Voy a poner a Pechitos, creo, ¿eh? Voy a poner a Pechitos con el transporte, porque es necesario. Vale, bien. Vale, pues que Pechito se encargue de transportar todo, ¿vale? Es más, estas zonas las voy a quitar. Mierda. Estas zonas no me gustan ya nada. Vale, a sus materiales correspondientes. Vale, estos también por aquí. Vale, esto que vaya por aquí. Perfecto. Vale, voy a quitar esto. Voy a quitar este. Porque no me interesa el hecho de minar. Ahora mismo no me interesa. Porque minar es muy lento, es extremadamente lento. Vale, por lo tanto, paso. Vale, vamos a cultivar, que es lo importante. Vale, pensad que lo de cultivar es lo más importante que ahora mismo tenemos y ya está. Y es más, deberíamos hacer una cosa. Claro, porque pensad que de aquí, por ejemplo, una semilla de zanahoria es muy poquita, en verdad. Deberíamos pillar a punto de semillar. Para que nos dé muchísimas semillas. ¿Qué os parece? ¿Os parece buena idea? ¿Que tengamos muchísimas semillas? Yo creo que sería lo interesante, ¿eh? Más que lo otro. Vale, porque con semillas podemos luego reorganizar todo. ¿Vale? ¿Para qué? Para que tengamos cultivos. Uno para recoger y otros para cultivar o para recoger semillas. ¿Vale? O sea, para víveres, realmente para lo que es la comida. Y luego para el tema... Vale, ¿cuánto me queda de comida, por cierto? Aún nos queda comida. Voy a poner todo para semillas. Y me voy a inflar a semillas, creo yo. Creo que sí, ¿eh? Creo que me interesa más esto ahora mismo. Vale, por lo menos ahora mismo. Vale, semillas y semillas. Vale, o sea, que todo esto se quede como semillas. Vale, pues yo creo que lo vamos a dejar así. Y luego las que consigamos... Vale, las que consigamos, lo que vamos a hacer es plantarlas en otro sitio. Es más, deberíamos intentar arreglar esto por aquí, mirad. Suelo por aquí y esto por aquí. Vale, bien. Vale, deberíamos poner también semillas por aquí. Luego más adelante estas por aquí. Vale, ¿y esto? Por cierto, hemos descubierto un nuevo suelo, ¿eh?
Sería interesante el hecho de caliza. Ladrillo de caliza. Pero claro, si ponemos ladrillo de caliza, tiene pinta de que nos va a costar... ¡Hostias! Mirad Divinity, tío. Mirad Divinity como mola. ¿Qué tal está tu suegra? Pues justamente hoy le han quitado los puntos. Así que tiene cita la semana que viene. Creo que era el día 8, si no recuerdo mal. Creo que era el día 8. Por la mañana. Tiene cita para que le vea el doctor que la operó. Y a partir de ese momento, pues empezará el tema de lo que es la... Joder, ¿cómo es? De lo que es el fisio. ¿Vale? Que será, bajo mi punto de vista, por lo menos lo que han dicho, lo más complicadete. ¿Vale? Porque pensará... Es que pensadlo. ¿Vale? Va a ser 100% el tema de... Pues de rehabilitación tal cual. Así que está bien. ¿Vale? Está bien. Está en fase de recuperación, que es lo importante. ¿Vale? Ya le han quitado los puntos, ya las tres heridas que tenía... Están bien y listo. Testa. ¿En serio quieres uno que se llame Testa? ¿Vale? Me falta una cosa y es el tema de los atributos por aquí. ¿Vale? ¿Dónde gente es 11? Vale, charlemos. Y Vic, gracias por preguntar, tío. Vale, mercader por aquí. Ah, vamos con Anthony. Vamos a hablar con él. Negociar, ¿vale? Vamos a negociar con él. Vale, ¿qué tienes para mí? Hostia, es que mirad las semillas de lino que tenemos. Me cago en lo que se venía. Vale, semillas de remolacha. Todo esto para mí. Vale, pensad que las semillas son importantísimas. Las quiero todas. Las quiero todas. Toditas, toditas, toditas. Es que mirad la de armaduras que tenemos, en verdad, ¿eh? Vale, bien. Ahora, vamos a venderte cositas por aquí. Vale, ¿qué tenemos? Tenemos muchísimas cosas aquí. Menos 300. ¡Babú! ¿Dónde vamos? Menos 100. Nada, tampoco. Menos 15. Ah, bueno. Menos 15 realmente lo pillaríamos. Interesante. Hombre, ¿queréis que compremos tortas de miel? Hombre, podríamos comprar aguamiel y tortas de miel. Nunca las he comprado realmente. O sea que no sé para qué sirve. Es un vendedor un poquito F, ¿eh? Es un vendedor un poco raro. Buah, es que el tema de los tejidos de lino tenemos para dar y repartir. Vale, no puede cargar con tanto peso, mierda. Vale, quitamos entonces las tortas. Quitamos esto entonces, ¿eh? Y dejamos menos 15, creo que era, si no recuerdo mal. Sí. Venga. Vale, si no recuerdo mal, Divinity era la que se encargaba de recoger todo. Vale, ¿qué os parecería? Vale, hay que terminar esto primero. Vale, ¿quién es el que se encarga de la poda? Deberíamos hacer todos poda, tío. Deberíamos hacer todos poda realmente. Vale, porque pensad que no tenemos madera. Es que no tenemos madera, en verdad. Oye, ¿esto tiene techo? Sí, menos mal, digo yo, ¿what? Es que no sabía si tenía pensa, si tenía techo o no, macho. Vale, bien. Vale, esto es verdad. Mirad, región. Esto es nuevo. Esto es nuevo. Vale, ¿esto qué es? Permanentemente hostil. Amistoso. Mandar caravana. No jodas que tenemos que llevar a alguien. LOL. ¿A quién llevamos? ¡Buah, qué brutalidad! Mirad cómo mola, tío. Claro, pero es para conseguir dinero, ¿no? Es una especie de... Sí, o sea, es una caravana que realmente lo que vamos a hacer es vender cosas, supongo, ¿vale? Que para comprar nosotros luego. ¡Hostias! Bastante interesante.
Pero claro, son 12 horas. Vale, voy a vender lino. Vale, voy a vender lino. Vale, 60 de lino, que nos dará 180, ¿vale? Vale, ¿y la comida esta? ¿Cómo se hace, tío? Ah, vale, mirad, cómo mola, tío. Ah, pues la mecánica me mola que te cagas, en verdad. Vale, pregunta, ¿quién queréis que vaya? ¿Quién queréis que vaya? De los cuatro, ¿mandamos a Anthony? ¿Que es el tanque? ¿O mandamos a...? Es que yo creo que... Yo creo que vamos a mandar a Anthony. Me la juego, venga, aceptamos. No tengo ni idea de cómo va esto. Vale, no tengo ni idea. Mirad, 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 mirad. Anthony se pira así sin más. Tiene pinta de pirarse, efectivamente. Se pira. ¿Vale? Entonces, cuando venga tendrá pasta. Vale, cómo mola, tío. Es una mecánica que me parece brutal, ¿eh? Vamos, me parece muy, pero que muy buena. Vale, genial. Pues perfectísimamente bien. Vale, Divinity no le he mandado porque es muy importante el tema de, del transporte. Vale, pensad que Divinity está rollo 100% transporte. ¡Ah, no! Pechitos, coño. Uy, perdón. Pechitos. Pechitos es la que está 100% con el tema del transporte. Vale, luego tenemos más semillas, si no recuerdo mal. Vale, tenemos semillas por aquí. Bien, perfecto. Lo que vamos a hacer es esperar a que tengamos más semillas aún todavía. Vale, porque pensad que mi idea sería tener dos, ¿cómo decirlo? Dos cultivos bien separados. Vale, cultivo de semillas y cultivo de víveres. Pensad que eso lo que va a hacer es que nos permita el tema de ir avanzando. Vale, e investigación, ya decía yo, me cago en lo que se menea, tío. Ya decía yo, necesitamos investigación, ¿eh? Voy a poner a Divinity con la investigación también, ¿eh? E incluso con Pechitos, por más que me duela. Es que pensad que si no tenemos investigación, no tenemos avance. Y si no tenemos avance, no podemos hacer nuevas cosas. Vale, eso es algo que tenemos que mejorar muchísimo. Porque pensad que luego, más adelante, nos asaltan. ¿Vale? Nos asedian realmente nuestro territorio. Vienen incluso, si no recuerdo mal, con catapultas. Por lo que vi en un vídeo, nos vienen con catapultas. Imaginad la que podríamos liar con catapultas aquí. Nos destruyen completamente. O sea, nos mandan al carajo. Nos dicen adiós, muy buenas barbas. Vete a tomar por saco. Y no quiero. Vale, por más que me duela, no quiero hacer eso. Ah, vale, que Anthony está viajando, es verdad. Vale, construcción. Vale, uno. Vale, cocina, uno. Herrería, fuera. Carpintería, fuera. Investigación, fuera. Asistente, cinco aquí. ¿Hay murallas? Sí. Tenemos murallas. Pero claro, necesitamos muchísimos recursos para poder hacerlas. Pero muchísimos recursos. Es más, Pechito se va a encargar 100% de gestionar esto, ¿eh? Por más que nos duela. Es más, Pechitos tiene una estrella, ¿vale? Tiene nivel 11. Que está bastante bien. Ya es cuestión de esperar, ¿eh? Ya realmente es cuestión de esperar. Oye, por cierto, es verdad. Ah, mirad, aquí está. Vale, vamos a quitar la batalla. Vale, porque la batalla va a ir aquí, es verdad. Vamos a poner, por ejemplo, mientras tanto, el tema de la batalla aquí. Vale, ponemos borrar todo y ponemos batalla. Vale, toda la ropa
aquí conmigo. Y ponemos otra y ponemos aquí también. Vale, modo batalla, quitamos esto y metemos la batalla. Perfecto, genial. Venga. Ojo, pechitos es nivel 12 ahora, buenísima, tío. Pensad que tenemos que pillar 230, ¿vale? ¿Por qué? Porque vendimos libros. Vale, por tanto, hay que hacer... Hay que hacer muchísimo, ¿eh? Tenemos que farmear libros a punta pala. Por más que nos duela. Ojo con Jimba, ¿eh? Está a tope, ¿eh? Deberíamos poner a otra persona también para el tema del transporte. Que va a ser... Nivel 8 y nivel 23, vale. Nivel 8 y nivel 23, fuera. Pues que Jimba es la hostia. O sea, Jimba es la hostia. Jimba es la maldita hostia para el tema del cultivo. Es muy pero que muy buena. Vale, creo que así vamos bien. ¿Vale? ¿Por qué? Porque Divinity lo que se encarga es de recoger todo el tema del, pues, de lo que hay dentro del suelo. Vale, luego tenemos a Jimba, que se va a encargar del cultivo. Vale, pensad que nuestra prioridad ahora mismo es el cultivo. Es el cultivo y recoger todo. ¿Vale? Porque está todo desordenadísimo 100%. Así que vamos bien, ¿eh? Y luego pechitos investigando. Vale, luego cuando venga Anthony lo vamos a poner a talar árboles. Porque no tiene. O sea, no tenemos madera. Y sería necesario. Sería necesario el hecho de conseguir toda esta madera. Así que lo vamos a poner 100% por el tema del talar. Vale, bien. Vale, viajando, pero no sabemos cuándo viene realmente. Pero vamos, que me mola que te cagas el hecho de cómo va funcionando el tema de la historia, ¿eh? O sea, el tema del juego realmente. ¿Vale? Porque pensad que... ¿No eran 12 horas? Sí. Yo creo que debería venir en nada, creo yo. Debería venir en no mucho tiempo más. Es más... Tengo ideas. Pone viajando. Vale, pone viajando. Lo que ya no sé si es que vuelve o es que no tengo ni idea. Por cierto, ¿y esto qué hace aquí? Por Dios. Tu caravana. Vale, camino de casa. Buenísima. Caravana comerciante. Vamos a comerciar con ellos. Solo que no tenemos dónde, gentes. Malísimo, tío. Bueno, este. Más o menos. Vale, ¿dónde está el mercader? Uf, es de los mercaderes tochos. No, atacar no, por Dios, que nos la cagamos. No podemos pillarlo, ¿eh? Vale. Uf. Que va a atacar, tío. Que va a atacar Divinity. ¿Qué dices? No me jodas, cabronaza. O sea, creo que no podemos, ¿eh? No podemos comerciar con ellos, ¿eh? No podemos comerciar con ellos, ¿eh? Porque nos da la opción de atacar 100%. O sea, no podemos comerciar con ellos. ¿Y si construyes un muro alrededor de la gente de la caravana y esperas que mueran de hambre? Hostias. Los colonos están armados. ¿Cómo que no están armados, tío? No me jodas, tío. ¿Cómo que no están armados? ¿Si están todos armados? Vale, este es... Ahora sí. Podría ser interesante, ¿eh? Podría ser interesante, ¿eh? Solo que pensad que tiene un pequeño problema. Y es que cada facción tiene su... ¿Cómo decirlo? Su diplomacia. No sé si sería malo para nosotros. Bah, mirad lo que tiene, tío. Buah, mirad los spas, tío. Es muy bueno todo lo que tiene por aquí.
O sea, tiene cosas tremendísimas. Es vendedor de armaduras y armas. Es vendedor de armaduras y armas. Vale, lino, menos 500. Vamos a ver qué podemos comprar, ¿vale? Que podemos comprar cosas. Y ya está. Menos 300. ¿Qué pillamos? ¿Qué pillamos más? ¿Pillamos dos armaduras tochas o qué? Pero es que arcos ya tenemos realmente. Vale, ya tenemos realmente. Vale, ¿qué hemos pillado al final? ¿Qué hemos pillado al final? Una armadura y un casco, creo, si no recuerdo mal. Vale, cuando venga un Sony creo que va a ser para él. Creo que va a ser para él. Tiene pinta de que lo va a pillar él. Porque, a ver, es que el tema de gestionar esto no es que funcione del todo muy bien, tío. Vale, voy a mirar editar y voy a poner tanque. Vale, añadir nuevo. Mierda. Editar perfil, tanque. Vale, y ponemos las últimas. Claro, pero pechitos no es tanque. Es que esto funciona fatal. O sea, funciona muy, pero muy mal. Distancia. Esto ya os lo digo, ¿eh? No me. Vale, tanque. Tanque. Jimba debería pillar un escudo. Debería pillar un escudo, tío. Vale, este va a ser DPS. Este va a ser DPS. DPS. Añadir objeto. Va, es que funciona fatal esto, de verdad. Esto es tanque, en verdad. Perfil, editar, DPS. Y sería esto realmente. Bueno, a ver, todo, creo yo. Esto funciona muy mal, ¿eh? Esto no me gusta nada. No me gusta nada. Vale, ¿queréis que intentemos entonces? ¿Queréis que intentemos? Claro, es que no, mierda, es que no tengo. Vale, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo porque no tengo madera. No tengo madera como para poder hacerlo. Así que, F. No podemos hacerlo. Equipando automáticamente Divinity. No puede ser verdad que lleva una armadura con mi cara. No puede ser verdad que lleva una armadura con mi cara, por Dios, mirad. Mirad, por favor. Lleva una armadura con mi cara. Maravilloso. Maravilloso. Bueno, a ver, este personaje tiene que aguantar que te cagas, ¿eh? Porque una armadura con mi cara, ojito con ello, ¿eh? Ojito con ello, tío. Va brutal, ¿eh? Y es más, viene otra armadura por aquí, supongo. Ah, claro, queda el casco. Vale, queda el casco, que deberíamos quitarlo, deberíamos mirarlo, ¿eh? Deberíamos mirarlo. Vale, mirad Jimba. Vale, Jimba, te haría falta... Te haría falta una armadura, tío. Ojo que nos vamos equipando ya, ¿eh? Ojo que nos vamos equipando ya, ¿eh? O sea, que esto tiene pintaza. Mirad... Mirad Divinity cómo va en verdad, ¿eh? Va rollo tanque 100%. Va a estar muy guapo esto. Vale, supuestamente mi personaje llega por aquí, ¿eh? No merece la pena, creo yo, ¿eh? No, creo que no merece la pena. Porque hemos ganado ciento y tantos de oro, supuestamente. Pero no me, ¿eh? No me. Vale, tanque, el gorro fuera este. Vale, ¿cómo podemos quitar este gorro? Soltar objeto, mierda. Casco. Vale, consiguiendo recursos para construir. No, sería interesante que te pusieses algo, Anthony.
Chanador. Va, pues esperad que tenemos creo que el de Phobox de antes y el de Germi de ahora. Y pensad que no, pues que pensad que este ya es nuestro. Vale, que viene con lo de la caravana. Vale, equipando. Vale, Anthony se está equipando, ¿eh? Anthony se ha equipado algo. Creo que una armadura. No sé qué se ha equipado. No tengo ni idea, tío. ¿No se ha equipado nada? ¿What? Vale, vamos a ponerlo a hacer por aquí. Vale, ah, vale. Era la poda. Cierto, era poda 100% para él. Efectivamente, era la poda para él. Era la poda, cierto, es verdad. Venga, poda para Anthony, ¿vale? Pensad que es muy interesante porque vamos a conseguir muchísima madera, que es lo importante, ¿vale? Que es lo que necesitamos 100%. Necesitamos muchísima madera. Pero muchísima madera. ¿Vale? Pensad que con la madera podemos construir correctamente todo lo demás. Por cierto, vaya cagada esta, tío. Venga, con madera podríamos encerrarlos, ¿eh? Podríamos encerrarlos, tío. Imaginad todo lo que llevan estos, ¿eh? Bueno, quizás para los próximos que vengan lo intentamos, ¿vale? Venga. No tiene suficientes camas. ¿Qué dices, en verdad? No jodas. ¿Cómo que no tenemos suficientes camas? Vale, pues ponemos una cama normal y ya está. Es que tampoco tenemos paja, tío. Maravilloso. ¿De dónde se consigue la paja? ¿De dónde se consigue la paja? Claro, no tenemos porque no hemos plantado. No hemos plantado paja, creo. Deberíamos plantar. Vale, ¿cómo puedo quitar esto? Vale, así. Vale, por aquí, por aquí. Deberíamos plantar una zona de paja de esta, ¿eh? No sé si podemos. Creo que es hierba, sin más. Pero no tenemos, tío. ¿No renta más hacer toda la base subterránea que la temperatura es siempre constante? Por una parte sí, pero tampoco hace falta, creo yo. Nos hace falta paja. Pero no sé por qué no puedo coger esto. O sea, no en... Vale, ahora... Ah, vale, es que no sé. Vale, ahora sí. Vale, voy a intentar pillar toda la paja que veamos por aquí. Vale, para pillarla... Para ver si nos salen... semillas. Y sería interesante el hecho del próximo mercader hacer el tema de... De cómo decirlo, de comprar semillas de esas. Por cierto, alguien tiene que construir. Que va a ser Pechitos. Pechitos a construir. Porque Jimba, es que Jimba realmente es nuestra agricultora 100%, ¿eh? Es la agricultura perfecta. Y es más, Anthony lo que va a hacer es esto. Es cortar madera mientras... Pechitos construye. Cuando esté todo construido, recoge todo lo que hay por el suelo. ¿Vale? Creo que hacemos muy buen team. Es más, mirad, Anthony cortando leña y Pechitos construyendo. Mis 10. Mientras Jimbo se encarga, ¿vale? De cultivar todo esto. Es que mirad, Jimbo como mola, ¿eh? O sea, Jimbo es acojonantemente bueno. Solo que también os digo, me da muchísimo miedo. Porque... Pechitos tiene 44 años. Divinity 45. Y Anthony 31, bien. Por lo tanto, me da miedo que le quede poquita vida, ¿eh? Me da miedo que le quede poquita vida, tío. Bastante miedo, creo yo. Y el tema de plantar semillas, intentaremos hacerlo ahora, ¿vale? Pero por ahora no podemos.
Vale, Anson y Poda también. Perfecto, genial. Vale, pues continuamos por aquí. Lo bueno es que la comida la tenemos bastante cubierta, ¿eh? La vida la tenemos bastante, bastante cubierta, ¿eh? No tenemos carne, eso sí, es verdad. Deberíamos mirar el tema de la carne. Deberíamos mirar todo esto. Matarnos esto de aquí. Y realmente se va a encargar pechitos también. ¿Vale? De cazar. Vamos a intentar conseguir un poquito de carne, ¿vale? Para hacerla ahumada también. Y ya está, perfecto, genial. Venga, vamos al lío. ¿Se sienten molestos? Nos hace falta más gente. Nos hace falta más gente, ¿eh? Solo que, bueno, a ver, ahora mismo estamos más o menos, ¿cómo decirlo? Atacando pechitos. Vale, buena. Claro, es que también os digo, ¿eh? Me cago en lo que se menea. Atacando con puños, tío. O sea, me cago en lo que se menea atacando con puños. Ahí a lo loco, 100%. Por cierto, esto lo pillamos también. Venga. Vale, están inconscientes, necesitan descansar. Vale, solo que pensad que no tenemos camas suficientes. Esto sería prioridad número uno, ¿eh? Sería prioridad número uno. Ah, vale, combustible cero. Claro, supongo que porque no nos hace falta. ¿Y esto qué es? Es inalcanzable, dice. Mierda. Claro. Vale, seré. Vale, no hemos puesto puerta. Hemos puesto una ventana, tío. Hemos puesto una maldita ventana, por Dios. Vale, una puerta por aquí. Vale, si no es inviable. Si no es que directamente es que no se puede entrar. Vale, ahora sí, ya está. Y ahora mismo deberíamos poder entrar. Vale, deberíamos poder entrar. Joder, Anthony, tío, ¿estás bien? Hombre, a ver, es en plan de... A ver, allí hay una mesa. Pero ¿cómo han puesto la mesa si realmente no hay puerta? Misterios de la vida. Malditos misterios de la vida. Que, por cierto, yo lo sé. Vale, o sea que yo sé realmente lo que ha pasado. Solo que no vamos a hablar de ello. Vale, no vamos a hablar de ello. No vamos a hablar de ello. Por cierto, me han contestado esto. Voy a ver la traducción. Vale, perfecto. Verano. El verano apareció con una cálida bendición, persuadiendo a los colonos de desprenderse de su ropa de abrigo. Era el momento de construir un almacén subterráneo para mantener la comida en buen estado. Lo tenemos ya. Lo tenemos 100%. Lo tenemos 100%. Anthony, por favor, ¿qué te pasa, tío? ¿Por qué no duermes? Es que no entiendo por qué no duerme. O sea, hola, ¿por qué no duermes? Vete, duérmete tranquilamente y ya está. Lo demás es que sobra. O sea, tiene hambre. Por Dios, come, por favor. Y es más, ¿pero qué? Es que no duerme. Es que no duerme, tío. Es que no entiendo por qué no duerme, macho. Por Dios, mira Jimba cómo lleva todo, de verdad. Es una maldita locura. Vale, vamos a empezar a plantar cosas nuevas para Jimba. Vale, coles. No tenemos coles. Lino, tenemos lino. ¿Cuánto tenemos de lino, tío? Claro, es que de lino tenemos... Vamos. Para repartir. Es que lino tenemos demasiado lino, creo yo. Tenemos demasiado lino, ¿eh? Pero demasiado lino, mirad. Mirad. Tenemos hasta esto de lino. Podríamos plantar todo esto de lino. ¿Dónde vamos, tío? O sea, ¿dónde vamos a plantar todo eso lino? El lino tenemos que utilizarlo para venderlo. Vale, voy a poner esto más por aquí. Mierda, no podemos, bien. Vale, voy a ponerlo más por aquí. Rollo... Vale, esto fuera. Vale, voy a ponerlo mejor por una zona donde podamos...
poner más lino bien y ya está. Claro, es que el lino, aunque parezca mentira, nos ayuda muchísimo para el tema de... De cómo decirlo. Mirad, pues voy a hacerlo aquí. Todo esto de lino. Ya está. Cuando tenga esto construido, continuamos entonces. Y es más, esto, hacemos el huequecito por aquí y lo cerramos, ¿vale? Y ponemos camino de este que nos gusta. Vale, quizás incluso podríamos reubicar esto, ponerlo aquí. Y esto está sin hacer y ya está. Me fliparía el hecho de saber cómo poner montículos de tierra, tío. Joder, Anthony, de verdad. Descansa por tu madre, por favor. Es que no hace nada. Es que no entiendo por qué no, por qué no descansa. Claro, joder, tiene 2 horas de sueño. ¿Qué dices? Vale. Ya decía yo. O sea, tiene 2 horas de sueño. Le he quitado el tema del... Seré gilipollas yo también, tío. Normal que se esté quedando jodidísimo. De verdad, tío. No sé si decirle que duerma ahora. Son las 3 de la tarde, ¿no? Vale. Esta que trabaje. Vale, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien. Y esto cualquier cosa. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto cualquier cosa. Ya está. Divinity trabajando todo esto. Ahora sí. Venga. Se podrán igual que los pilares de madera, pero eligiendo la tierra. A ver, vamos a probarlo. Pero es que no tengo tierra. No tengo tierra. Por ahora no tengo desbloqueado eso, quizás. No tengo desbloqueado eso. Tengo caliza, madera, arcilla, caliza, caliza y ladrillos de arcilla. Así que Ferro, supongo que lo desbloquearé más adelante, quizás. Pero vamos, que tiene sentido de que puedas cerrar todo esto a tu antojo. Hombre, a muy malas pongo madera y ya está. Solo que es una putada. Madre mía, los huesos por aquí. Maravilloso. Por cierto, esto es muy bueno, ¿eh? Vale, ¿cómo vamos por aquí? Vale, Anthony, por Dios, descansa. Tenemos una nueva. Tenemos una nueva. Amaya se acercó con las manos abiertas y una amplia y cálida sonrisa. Quería saber más sobre Villa Flanders. Vale, no viene con truco, ¿vale? No viene con truco, ¿eh? No viene con truco. Vale, Phobox, ¿estás por ahí? Phobox, ¿estás por ahí? Vamos a poner la DPS, quizás. Me interesa. Vale, voy a mirar lo que nos dijo Phobox, el nombre, ¿vale? Luego también teníamos el de Germe. Vale, lo de canjear, ¿dónde está ahora mismo? Vale, canjear, canjear, comunidad. Vale, actividad. No, ¿cómo era esto? ¿Cómo era esto, gestor? Vale, hacer predicción, gestión maetas. ¿Cómo va esto, tío? ¿Cómo era esto? Es que no me acuerdo cómo era esto. Vale, creo que es así. Vale, creo que es así. Vale, por aquí. Vista moderador. Vale, es aquí. Vale, es así. Vale. Vale, va a ser que no. Mierda. Vale, pues tengo que mirar hacia arriba. Vale, tengo que mirar hacia arriba. Vale, testa. Vale, ya está. Vale, testa. Se llama testa. Testa. Curtidora desconsiderada. Y luego tiene sabio. Suele ver las cosas desde una perspectiva nueva. Resistente al frío. Y cruel. Ojo, buenísima, tío. Venga.
Señorita Testa, vamos al lío. Vale, ¿qué es buena testa? Vamos a quitar todo y bajamos al cero. Vale, cría de animales no... Es que cría de animales no me interesa, por Dios. Vale, o sea que no es buena casi en nada, por no decir nada. Me cago en lo que se menea, tío. 52 años, ¿qué dices? Maravilloso. Maravilloso, pues se va a poner a investigación. Ya está. Testa, tu única función es investigarme todo esto. Investigarme todo esto. Ahí está. O sea, voy a utilizarla 100% para el tema este, ¿vale? De investigaciones 100%. ¿Vale? Que se equipe ahí con un arma y ya está. Y a tomar por saco, tío. Vale, tiene un arma a dos manos, que está bastante bien. Vale, por cierto, vamos a guardar por aquí. Vamos a sobreescribir y perfecto. Oye, vamos muy bien, ¿eh? Es más, fin del stream. Vale, pensad que son las 10. Sí, las 10, por Dios, las 9 menos 5. Vale, así que deberíamos despedirnos ya. Ya lo sabéis, que somos contenido 100%. Faltan 3 minutos para finalizar el streaming. Somos contenido de 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Ya lo sabéis que soy amante 100% de las tardes. Soy amante de cenar prontito también. Ya lo sabéis, mañana, a partir de las 12 de la mañana, tenéis nuevo vídeo en YouTube. Ya lo sabéis. Vale, yo voy a poner por aquí la exclamación YouTube para toda la gente que no, vale, hayáis visto el canal de YouTube. Ya sabéis que es un canal maravillosísimo, bueno, 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 hasta decir basta. Ya lo sabéis que estamos 313 suscriptores, que tenemos ya 3 vídeos subidos de la nueva etapa. Y mañana tendremos un nuevo vídeo. Mañana es un vídeo de noticia opinión. ¿De qué? Ya lo veréis. Vale, mañana a partir de las 12 de la mañana tendremos 100% por aquí el vídeo. Y yo por mi parte, lo que vamos a hacer es marcharnos ya esta mañana. Vale, pensad que mañana, si no tenemos algún juego, alguna sorpresa que nos dé algún tipo de empresa y que nos, bueno, y que nos manden, vale, algún tipo de ¿cómo decirlo? De clave, vale, que estoy esperando, seguiremos con esto. Vale, yo creo que vamos a seguir con esto 100%. Vale, porque pensad que no creo que nos den clave de eso. Tiene pinta de que no. Voy a mirar por si acaso. Vale, voy a mirar por si acaso, pero tiene pinta de que no. Vale, a ver, os comento. He pedido clave, por si suena la flauta, de conseguir el juego de Babylon. Vale, ¿recordáis el juego del vídeo de noticias? Que dije que, bueno, que no tenía muy buena pinta. Que creo que iba a ser uno de esos juegos que realmente se iba a pegar el petardazo hacia abajo. Vale, pues quiero probarlo. Vale, quiero probarlo, por tanto, lo que he hecho ha sido solicitar clave. Si tenemos suerte, nos darán clave. Era el Babylon Falls, creo. Sí, efectivamente, el Babylon Fall. Vale, supuestamente sale mañana. No sé si me darán clave, yo creo que no. Vale, porque es Square Enix y es más jodido, etcétera, pa, 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 pa. Vale, pero bueno, si nos dan clave, perfecto. Vale, mañana lo probaremos. Y si no, nos tiraremos 100% otra vez con este fantástico juegardaco que es Going Medieval. Y creo que, joder, me lo estoy pasando muy bien. Y creo que se me nota. Vale, creo que se me nota muchísimo, muchísimo, muchísimo que me lo estoy pasando bien. Vale, porque quieras o no, se nota la buena onda 100%. Ahí está Vic. Es el de la Torre de Babel. Que yo le dije así. No sé muy bien si será de Babel o yo que le sé, vale, pero es una torre que vamos a ir desbloqueando pisos y tal. Tiene muy mala pinta, pero me encantaría probarlo. Porque ya lo sabéis que soy experto en jugar juegos que no sean muy conocidos o que no sean muy buenos y sacarle su lado positivo. Lo hicimos con Biomutant y lo pasamos de putísima madre. Lo hicimos con Dragones y Mazmorras y también. Y espero que tengamos acceso al Babylon Falls y miremos a ver qué tal es. Si es una mierda, yo personalmente también lo diré, pero educadamente. Así que nos vemos mañana, como siempre, a partir de las 5 de la tarde. Os dejo por aquí todo lo que tenga que ver con las redes sociales, tanto Twitter, por Dios, como el Framondial, tanto Twitter como Instagram, como Discord. Y nos vemos mañana a las 5 de la tarde, hora española, a continuar las aventuras de Jimba, de Pechitos, de Divinity, de Anthony
y de testa. Así que descansad muchísimo, que mañana tengáis un día fabulosamente bien. Y os dejo con el ending del canal. Chaito. Y por cierto, gracias. Muchísimas gracias por todo. Luces, focos, cámaras. Luces, focos, cámaras. Memes, face y adiós. Luces, focos, cámaras. Luces, focos, cámaras. Memes, face y adiós. Gracias a todos por estar. La aventura.